Ella llegó esto. Ya. Ah, ya. Dos alcohol, pero uno. Okay. Buenos días con todos. ¿Sí escuchan, verdad? Bueno, no estoy con. A ver, un segundo. Buenos días con todos. Mi nombre es Angie Quiroz, soy coordinadora en este caso de este curso, el curso de tratamiento domiciliario y hospitalario del paciente COVID-19. Disculpe la demora, el inconveniente. Les he mandado el ID y la contraseña a todos igualmente a su correo electrónico. Indicarles lo siguiente antes de iniciar el curso. Okay. Como ustedes saben, el curso es de 9 a 12 del mediodía. El día viernes aproximadamente le vamos a estar enviando lo que es los certificados escaneados. Ya a las personas que se realicen con envío se va a realizar igualmente. Se va a realizar igualmente con el envío posteriormente. Le vamos a estar llamando, avisando tal. A las personas que van a venir a recoger su certificado va a tener que ser programado, por favor, por cualquier medio, cualquier canal, por Messenger, por inbox, por número de teléfono, WhatsApp, etc. Tendrían que programar para poder realizar y, mejor dicho, su sitio y puedan venir a recoger sus certificados a nuestras oficinas. ¿Ok? Lo que corresponde a las diapositivas también les voy a enviar junto con el certificado escaneado el día viernes, al igual que el link de esta clase. Vamos a iniciar de una vez con el curso. Les voy a dar pase al ponente del día de hoy, el doctor Berrocal. Cualquier consulta que ustedes tengan lo puedan realizar por el chat, por favor, correspondiente al curso. Doctor, buenos días. Puede iniciar, por favor. ¿Qué tal, señorita Angie? Muy buenos días con todos los participantes. Bien, de antemano, agradecer como siempre a la institución Revalate Diplomados, darme la oportunidad de llegar a ustedes con temas de total importancia, con temas actuales y temas trascendentes para nuestra realidad, nuestra formación académica, todo personal de salud debe estar totalmente actualizado en la pandemia que seguimos viviendo día a día, que es la pandemia del coronavirus, del COVID-19, ¿no? El día de hoy, el tema muy interesante y muy bonito que me toca tratar es de tratamiento domiciliario y hospitalario del paciente COVID-19. Es un manejo totalmente nuevo, ya que esta literatura varía todos los días. Los números de los pacientes aumentan diariamente. Lamentablemente, los pacientes que fallecen de la misma manera. Vamos a conversar un montón, ¿ya? Vamos a conversar de literatura, no solamente en el MINSA, sino literatura de peso internacional, ¿no? Vamos a conversar bastante de estos temas. Cualquier duda, consulta, inquietud, con total tranquilidad y mandan un chat, ¿ya? Para que no se pierda la pregunta en el aire. Cualquier explicación o quieren que vuelva a tocar el tema, o pues no fue claro, con total libertad, comenten, ¿ya? Lo importante de esta charla es que todos participen, porque si no, se convierte un poco pesada, ¿ya? Es totalmente importante que todos ustedes estén atentos, ya que parte de la información de ustedes como personal de salud va a depender mucho de su conocimiento actualizado.
Y bien, sin más que decirle como preámbulo, vamos a iniciar el presente curso. El temario, como ya todos ustedes lo tienen o lo conocen, si es que lo han revisado, vamos a hablar de las características principales del coronavirus disease, de la enfermedad de coronavirus, del COVID-19, ex llamado nuevo coronavirus, ¿no? Vamos a conocer los factores de riesgo para el COVID-19, factores estrictamente de la edad, factores de comorbilidades. Vamos a conversar también que los varones tenemos mayor posibilidad de sufrir los cuadros graves de COVID-19. Vamos a ver también los signos clínicos y los signos de alarma para esta patología. El tamizaje, también vamos a hablar del diagnóstico, de las pruebas, ¿no? Porque es una prueba molecular, que es una prueba rápida, que es IgG, IgM, ¿cuándo IgG, cuándo IgM? ¿Es 100% fiable esta prueba? Vamos a hablar también del diagnóstico, ¿no? Nunca te olvides, el diagnóstico no depende de una prueba auxiliar. El diagnóstico puede ser también clínico, la clasificación clínica del COVID-19, los tipos de casos leve, moderado y severo, obviamente esto es gobernado por el Ministerio de Salud, y el manejo de pacientes en distintos niveles, ¿no? Es totalmente importante que presten atención, por favor. Esto de acá es parte de la literatura que me he basado para realizar la presente ponencia. No es nada nuevo. Ya esta ponencia y estos temas ya vamos bastante tiempo de la mano con Rebrat Diplomados llegando a ustedes, ¿no? Esto es un up-to-date también, o sea, hay literaturas que varían, hay normas o documentos técnicos que se modifican, se renuevan. La OMS nos da las guías, pero tú sabes que una guía no es ley. El MinSA nos da los documentos técnicos, un documento no es ley, ¿no? También tenemos muchas guías a nivel internacional, ¿no? Las guías de NIH, las guías del OMS, las guías europeas, experiencia china, que vamos a hablar un montón de eso. Entonces, el primer mensaje que les llevo es esta imagen, ¿no? Que dice, ¿sabes qué es esto? Quédate en casa y no tendrás que averiguarlo. Obviamente esto está dirigido para público general, todo personal de salud. Sabemos que es un laringoscopio tipo Macintosh, ¿no? Que es un dispositivo para el manejo avanzado de la vía aérea. Es para la intubación endotraqueal. Pero, como todo en la vida, toda moneda tiene dos caras. La otra cara, ¿qué es? Su imagen de la derecha. Quédate en casa. Una persona que vive el día a día, una persona que, entre comillas, de escasos o de muy bajos recursos, que tiene que llevar todos los días el pan a su casa. En ellos es totalmente difícil exigirles que se queden en casa, ¿no? A ellos va dirigida nuestra ponencia, a ellos va dirigida las recomendaciones, a ellos va dirigido todo en nuestra función como personal de salud. Es un paciente, es una persona que está con una dolencia, es una persona cuya una realidad puede ser totalmente diferente a la nuestra. Gracias a Dios, en este tiempo difícil, el personal de salud ha vuelto a tener la importancia que no tenía hace mucho tiempo, tanto a nivel económico, oportunidades laborales, a todo nivel, se están dando, y gracias a Dios esto ha mejorado. Esperemos que continúe así, esperemos que no solamente sea por la pandemia, pero ellos tienen una realidad diferente. Persona que vive del día a día, el mensaje de quédate en casa a veces es muy complicado. Entonces, tenemos que conocer al enemigo, tenemos que conocer qué pasó, cómo se originó, quién es este coronavirus, quién es este virus, ¿no? Y te cuento como si fuera un cuento. Muy bien, todo inició en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China. A fines del año pasado, es decir, fines de diciembre de 2019, trabajadores del mercado marítimo entre comillas, del mercado de animales vivos, sería decir más exacto, presentaron cuadros de infecciones respiratorias. Cuadros de neumonía, que de inicio se diagnosticó como neumonía atípica,
No, pero en un tiempo precoz, las autoridades chinas dieron la alerta que se trataba de un nuevo tipo de coronavirus, ¿no? Es decir, esto es parte de tu formación. ¿Dónde empezó eso? En el mercado de animales vivos. ¿En dónde? En la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China. Ahí fue donde inició el brote. El brote es un término epidemiológico, el brote de COVID-19. Ahora tiene una imagen muy bonita, esta diapositiva me encanta, de la ciudad de Wuhan, ¿no? De la ciudad de Wuhan. La cultura de ellos, o sea, la cultura de estas de personas de este lugar, he conversado con algunos colegas que están en la zona y me comentan de que es cierto, de que ellos tienen esta costumbre de comer cuando tienen mucha hambre y de comer el alimento más fresco posible. Por eso es que no es raro tener mercados de animales vivos. Y usualmente ellos tienen mucha mística. Ellos también, lamentablemente, comen animales silvestres, ¿ya? Si lo extrapolamos al Perú, ¿no? El mercado peruano. En el mercado peruano, a lo mucho que hay vivo, pollitos, gallinitas, gallitos, patos, cuyes, ¿no? En algún tipo de mercados que se venden animales también vivos, ¿no? Algún tipo de carne, etc. Eso es básicamente nuestra realidad, es nuestra costumbre, es lo cual nosotros no vemos mal. Extrapola eso. Ellos también tienen esa costumbre de comer animales vivos, animales silvestres, por sus características que tienen, ¿no? Pues la nutrición que ellos manejan. Y a esa idea, remóntate. Entonces, todo empezó con los primeros 44 pacientes con neumonía de origen incierto, neumonía típica, que eran de la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China. Todo esto inició en el fines del año pasado. Entonces, estos trabajadores fueron estudiados y el 7 de enero del 2020, el INS chino aisló un nuevo serotipo de coronavirus. Esto te voy diciendo desde el ingreso de la charla. El término coronavirus no es nada nuevo. El coronavirus existió, existe y existirá durante mucho tiempo. Nos acompañará durante la historia del hombre, ¿no? Acuérdate tú que clásicamente el coronavirus nos originaba una triste gripe. Un poquito, pero hay parte de la familia, siempre hay la oveja negra. Y la oveja negra son los tipos SARS y los tipos MERS. De eso vamos a conversar después, así que vamos a ir slow. Vamos a ir lentamente, tenemos tiempo. Ya tenemos tiempo. Entonces, ya definimos que el 7 de enero de 2020 se identifica un nuevo serotipo de coronavirus y el 13 de enero ya se estaban dando cuenta de que esto se estaba diseminando a otros países. Se estaba convirtiendo de un brote a una epidemia en un lugar, en un tiempo determinado, con un territorio extenso, ya se considera epidemia, ¿no? Y para nuestra importancia, a nivel nacional, parte de nuestra historia del Perú, el 5 de marzo del año 2020, de este añito, ya el 5 de marzo del 2020, se confirma el primer caso importado de COVID-19 en el Perú. ¿Se acuerdan? El piloto de una aerolínea conocida, un jovencito que con antecedentes de viajes en diferentes países de Europa, ¿no? Obviamente tenía el antecedente epidemiológico de los 14 días previos al inicio de los síntomas, haber estado viajando, haber estado visitando, turisteando. Lamentablemente, la pandemia choca con el Perú a fines de nuestras normalmente vacaciones, ¿no? Usualmente, gran cantidad de la población toma las vacaciones y los fines de año para viajar dentro y fuera del Perú. Y lamentablemente el retorno masivo de estas personas extranjeras como nacionales, obviamente nos esperaba que iba a haber unos casos
¿Se acuerdan la falsa esperanza de que no hay cobre en el Perú? Mira cómo está China, mira cómo están otros países, no hay cobre en el Perú. Ya había cobre en el Perú cuando ese señor decía que no había cobre en el Perú. Lamentablemente el accionar fue un poco lento, una crítica ya fue un poco lento, pero gracias a Dios se dieron las medidas y esperemos que esto continúe. Ya esperemos que esto continúe. A pesar de lo mal que estamos, esperemos que esto mejore. Que esto continúe con las acciones y el gobierno y la disposición. Obviamente, todo va a depender mucho de la adquisición de medicamentos, la adquisición de equipo médico, el reforzamiento de las unidades y los establecimientos de salud a todo nivel, primer, segundo, tercer nivel, para la mejora de nosotros, ¿no? Entonces, el 11 de marzo, la OMS declara que el COVID-19 ya había alcanzado niveles de diseminación a nivel mundial compatibles con una pandemia. ¿Cómo se define pandemia? Fácil. Cuando hay transmisión comunitaria, es decir, me vale madre si has viajado a China, me vale madre si has viajado a Europa, simplemente por estar en un distrito de transmisión comunitaria. Eso es pandemia. Y también que la enfermedad, la nueva enfermedad o la enfermedad de transmisión se esté dando en más de un continente. Tú pensarás, pero doctor, hace tiempo pudo haber sido denominada pandemia. Pues sí, fue una crítica y es una de las tantas críticas que recibe la OMS, ¿no? El empoderamiento del OMS se va viendo mermado justo el día de hoy. Donald Trump se está desafiliando, los United se están desafiliando de la OMS, ¿no? Y es un poco difícil porque le está quitando el financiamiento y ustedes saben que uno de los países más poderosos de todo el mundo es en los Estados Unidos. Pero bueno, ese es otro cara, no es motivo de la charla, ¿no? Pero acuérdate por favor de las fechas como personal de salud. 5 de marzo de 2020, primer caso importado de COVID y 11 de marzo de 2020, la OMS declara que el COVID ha alcanzado niveles de pandemia. ¿Qué es una pandemia? Una pandemia cuando hay casos de transmisión comunitaria y cuando hay la enfermedad más de un continente. Entonces, ¿cómo vamos? Muy bien, tenemos que revisar las fuentes confiables, fuentes tangibles en el Perú. Y en el Perú, nuestro ente rector es el Ministerio de Salud, el MINSA, el cual diariamente tiene su sala cita situacional, perdón, de COVID-19, en el cual nos da la totalidad de casos, ¿no? La totalidad de casos, 309.278, así se lee correctamente un número, señorita de la televisión, ¿no? Y es que es importante haber revisado lo que vas a proyectar. El total de casos y el total de muestras, ¿no? ¿Qué nos importa? Los fallecidos, también 10.952 fallecidos, y sacar los índices. Tenemos el índice de letalidad o de mortalidad. ¿Cómo se saca el índice? Totalmente fácil. Fallecidos, la tasa de letalidad, los fallecidos entre el total de casos confirmados, ¿no? El fallecido es entre el total de casos confirmados. Tenemos una población aproximada de 33, 34 millones de habitantes. Esto obviamente ha subido un poco más con la migración de personas de extranjeras a nuestro país. Esto ha incrementado, 34 millones 500 mil, y en eso vamos, ¿eh? En eso vamos. ¿Y para qué es? El Perú es un país muy bonito, un país muy atractivo, ¿no? Un país con un PBI aceptable para nuestro continente, ¿no? Bien, hay que sacar el jugo a los slides. ¿Qué tenemos? El mapa del Perú. ¿Qué tenemos acá? Lima, el lugar donde hay mayor casos de positivos, obviamente va a ser Lima. Porque el Perú, lamentablemente, está centralizado. Todos caen en Lima, todos van a Lima y la mayoría vive en Lima. Bueno, esa es una manera de decirlo, una manera de hablarlo, ¿no? Pero obviamente el Perú está centralizado, Lima es el lugar donde hay mayor porcentaje de casos positivos, ¿no? Independientemente de la prueba, eso vamos a conversar, ¿no? Caso probable, caso sospechoso, caso confirmado, ¿no? Esos son términos, obviamente son el manejo epidemiológico,
¿no? Que vamos a conversar. Entonces, ya tenemos total de casos, tenemos a nivel nacional el distrito con el departamento, perdón, con mayor cantidad de casos confirmados, y nos vamos a ver cómo vamos en el mundo. ¿Vamos bien, vamos mal, estamos bien, 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 o bien mal, o mal recontra mal? Revisamos la tabla. Este es el observatorio de la Universidad de Johns Hopkins, totalmente importante, que se actualiza. Este se actualiza un poco más rápido que el observatorio del MINSA, ¿ya? Tenemos nuestro lindo país, que está en el top 10 de los países con mayor cantidad de casos confirmados. En el top 10 también del país con mayor cantidad de casos confirmados por millón de habitantes. Estamos relativamente mal, ¿ya? Entonces, ¿por qué relativamente mal? Porque obviamente mientras más pruebas haga, más casos voy a tener. A la par de Chile, de repente es una información nueva, a la par de Chile. O sea, ya actualmente, dicho es algo nuevo, el virus, la reacción del virus a nivel de Sudamérica, Sudamérica se está convirtiendo ahora en el ojo de la tormenta. Ya no Italia, ya no Francia, ya no España, ¿no? Se está convirtiendo en Latinoamérica. Nosotros, junto con Gringolandia, el continente americano, nos estamos convirtiendo ahora en el ojo de la tormenta. Y obviamente esto es esperable. ¿Por qué? Porque ellos ya pasaron el pico máximo. Estamos esperando que llegara al pico máximo, ¿no? Estamos esperando cómo es la reacción actualmente, ya sin cuarentena, sin estar en cuarentena normal. Ya no, ¿no? Pero actualmente tenemos más de 309.278 casos confirmados, independientemente de la prueba, prueba molecular o prueba rápida. Un total de, a nivel mundial, de 542.000 casos que pacientes que han fallecido. Esto nos da un índice, una tasa, perdón, de mortalidad o tasa de letalidad de aproximadamente el 5%. ¿No? ¿Qué es lo esperable? Lo esperable es el 5% de esta pandemia que nos está asolando y seguimos en pandemia. Entonces, revisamos esto, ¿no? El World in Data nos da el seguimiento de cómo vamos, ¿no? Diariamente tenemos casos nuevos confirmados y vamos a compararnos con otros países, ¿no? Acá tenemos que ver. Este es un pequeño meme. Este es un bello aplanamiento de la curva en Francia. Obviamente en Francia llegaron al pico máximo. Llegaron a la emergencia, a la crisis sanitaria, a la emergencia sanitaria. Y actualmente están de bajada. En cambio, nuestro lindo Perú, subieron el total de casos. Tuvimos la crisis en el mes de mayo. Y actualmente nos encontramos en una meseta, ¿no? ¿Pudo haber sido peor? Sí, totalmente cierto. Pudo haber sido peor, ¿no? Porque la cultura del peruano no nos ayuda. No nos ayuda. En Estados Unidos no hay cuarentena. La cuarentena está muy focalizada. No se han suspendido los viajes a nivel nacional o internacional, ¿no? En Estados Unidos la vida continúa. La gente va a las playas. La gente en Miami está veraneando. O sea, no se ha detenido la vida para ellos. En cada uno de nosotros, como los sudamericanos, sí tuvimos una pausa, ¿no? En el intento de amortiguar el daño que nos pudo haber hecho el COVID-19. Tuvo un efecto positivo el primer martillazo, sí. Fue un poco slow, fue un poco lento el primer martillazo, sí. Pero, ¿qué es lo importante? Que actualmente estamos en una meseta, ¿ya? ¿Qué es lo que da miedo? Que ahora, sin cuarentena dada por el Estado, esto se dispare. Y es lo que no queremos. Pero esto ya queda a responsabilidad de todos nosotros. Si yo te estoy diciendo que te lavas las manos, distancia social, que sal solamente cuando es muy necesario, sal por trabajo, sal por adquirir medicamentos. Si sabes que el mayor porcentaje de infectividad se da cuando estás al costado de una persona que está con la enfermedad, ya sabes, ya la difusión de los signos y síntomas ha sido masivo. Entonces, ya la responsabilidad está de todos nosotros, ¿no?
Tú me dirás, sí, pero doctor, yo no he tomado mi ivermectina, yo no he tomado azitromicina, yo no he tomado la hidroxicloroquina. Vamos a conversar de eso. Ya vamos a conversar un montón de eso, pero hasta ahora no hay ningún tratamiento específico para el COVID. No hay ningún medicamento que nos ha demostrado a ciencia cierta con un buen estudio. ¿A qué definimos buen estudio? Un ensayo clínico aleatorizado que nos dé un metaanálisis, estudios randomizados, que nos digan, sí, señor, el uso de ivermectina va a prevenir. No hay. No lo hay. Así que vamos a conversar de esto después. ¿Ya? Acá ven la linda curva. Las curvitas. Entonces. Este video es totalmente importante, totalmente bonito, totalmente básico. Acá les voy a presentar a un virus. Al virus que produce la enfermedad del COVID. El virus se llama SARS-CoV-2. Lo repito, este es el virus. Es el virus del COVID-19, es la enfermedad de coronavirus o coronavirus disease 2019. Cuyo nombre es SARS-CoV-2. ¿Qué es SARS? Síndrome respiratorio agudo grave. COV, de nuevo coronavirus, y 2. En febrero cambió su nombre. Hasta ahora siguen diciendo los reporteros, los señores no muy instruidos en esto, que nuevo coronavirus, nuevo coronavirus, nuevo coronavirus. Ya no se llama nuevo coronavirus. A mí me gusta que me llamen por mi nombre, a ustedes también, supongo. Se llama SARS-CoV-2. Este señor, SARS-CoV-2, produce la enfermedad de COVID-19. La enfermedad se llama COVID-19. En febrero, la OMS le puso nombre. Tenemos una partícula, una gotícula respiratoria, las famosas gotitas de Flage, ¿te acuerdas tú? O de Fluye. Tenemos una persona, perdón. Tenemos una persona que no usa mascarilla. Una persona que habla. Una persona que tose. Y que no usa las medidas de bioseguridad, transmite, porque el virus se encuentra en las gotículas respiratorias, ¿ya? Transmite. La transmisión es persona a persona, tiene alta transmisividad, ¿ya? Y la otra persona tampoco usa mascarilla, tampoco respeta el distanciamiento social. No se lava las manos, no se asea al llegar a la casa. Llega con otro señor, le da la mano, y el otro señor se agarra la cara, se agarra la nariz, se agarra la oreja. Se autoinfecta. Y convierte una superficie inerte en un fomite, ¿no? Un fomite, también se ha confirmado la transmisión de COVID mediante fomites, mediante superficies inertas que están en contacto con virus, con partículas virales. Y la otra señora, que tampoco respeta la cuarentena, el aislamiento social, se infecta, ¿no? Esto es totalmente importante, ¿no? Es totalmente importante recalcarles que la transmisión es persona a persona. El virus no está en el aire, ¿no? Hay estudios de investigación ya que nos da que el virus se puede aerosolizar, obviamente, en un cuarto totalmente cerrado, donde no pasa ni una pequeña corriente de aire. Sí, el virus se puede quedar en el aire aproximadamente 3 horas, pero en esas condiciones, son estudios de investigación, ¿ya? Son estudios de investigación, pero en condiciones normales, yo estoy ahí en mi casa, bien ventilado, o en la calle, bien ventilado, no pasa nada, el virus pesa, tiene un peso, el virus es pesadito y cae al suelo junto con la gotícula respiratoria. Entonces, acá eres tú. O
Vamos a dibujar. Cuando te metes un de esos estornudos brutales que haces con alma, corazón y vida, ahí está. Medio frentón me ha salido. No importa. Acá está. Cuando te estornudas, esos estornudos de alma, corazón y vida, acá está todo. Todas las cantidades de partículas respiratorias, las gotículas respiratorias que vas a expulsar. Mínimo 1 metro, sí, pero correctamente sería mínimo 2 metros, ¿ya? Porque se ha estudiado, es una publicación, no lo digo yo, lo dice la revista Llama en marzo de este año, ¿no? En el cual aproximadamente uno expulsa las partículas respiratorias 1 metro 10, ¿no? 1 metro 10. Entonces, ya actualmente tenemos que también revisar nuestra normatividad, ¿no? El MinSA nos da las definiciones operativas de aislamiento domiciliario. Es un procedimiento por el cual una persona con síntomas, ya un caso sospechoso, se restringe su desplazamiento por fuera de su vivienda por 14 días a partir de la fecha del inicio de los síntomas. Cuarentena es el procedimiento por el cual una persona sin síntomas puede ser asintomático. Contacto directo de un caso confirmado de COVID-19, se restringe el desplazamiento por fuera de su vivienda también por 14 días, a partir del último día de exposición del caso. Esto nos importa a nosotros, lo que son los contactos directos, ¿no? Va a incluir lo siguiente: una persona que comparte o compartió el mismo ambiente de un caso confirmado de COVID, ¿ya? Distancia cercana. Puede ser el trabajo, puede ser la aula de clases cuando se estaban dando las clases, puede ser el hogar, asilos, los penales, los centros de esparcimiento, Jockey Plaza, etc. O puede ser el personal de salud que no ha usado EPP o no ha aplicado el protocolo para colocarse, quitarse y o desechar el EPP durante la evaluación de un caso confirmado de COVID-19. Casi todos nosotros hemos estado en contacto con pacientes COVID-19, más unos que otros, ¿no? Casi todos nosotros hemos usado mascarilla a partir de N95, en algunos casos respiradores con P100. También vamos a conversar un poco de eso, qué es N95, qué es P100, qué es esto, qué es el otro, ¿no? Y hemos estado en contacto. Entonces, ¿quiénes son? ¿Por qué estamos en pandemia? Porque hay transmisión comunitaria. ¿Qué es una transmisión comunitaria? Cuando no se establece un nexo epidemiológico. No entiendo, doctor. Claro, ese señor ya estuvo en cuarentena. Ese señor no ha viajado a China, no ha tenido contacto con personas del extranjero. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Mal explicado por la alerta epidemiológica, porque ya el virus ya está circulando en la población. A mí me dicen eso, que no tengo ni idea, no tengo mucho entender en lo que es medicina o salud. Si me dicen que algo ya está circulando en la población, yo me imagino que está volando en el aire y yo me asusto. Y por esta imagen y por esta definición, las personas se asustaron, ¿no? Pero ya se ha dado la explicación, ya sabemos que ya se está dando de manera masiva que el virus no se encuentra en el aire. Que el virus se transmite de persona a persona. ¿Tiene alta transmisividad? Claro que sí, pero es de persona a persona. Claro que sí, vamos a con, obviamente, hay mucha investigación, hay experiencia china, hay experiencia peruana, ¿no? Yo te digo algo, y también les iba a comentar antes durante la ponencia. Tú puedes infectar antes de hacer los síntomas. Tú puedes infectar haciendo los síntomas y tú puedes infectar, o sea, tú puedes transmitir en tu etapa de remisión, ¿ya? Y ojo, tú te puedes, hay posibilidad de reinfectarte. Doctor, no entiendo. Te explico. Cuando hablemos del tipo de este virus, es un virus ARN. Este virus no genera inmunidad a largo plazo. Vamos a conversar eso después. Vamos a conversar. Muy buena tu pregunta. Está bien, está bien. Ahora, ¿cuáles son los distritos de alto riesgo de transmisión COVID-19 por departamento?
Disculparán que tome mi café, estoy posguardia y hay responsabilidades. Entonces, el 5 de junio, ya, el 5 de junio, el MINSA nos dio un copia de la norma, de la alerta número 17, que nos expone que los distritos con alto riesgo de transmisión de COVID, obviamente Lima, Lima Metropolitana, el distrito con la bandera del número 1, es San Juan del Lurigancho. Obviamente es el distrito más caliente de Lima, es el distrito con mayor cantidad de población de Lima, es un distrito que tiene zonas de donde hay pobreza extrema y nuestros cuidados deben ser dirigidos a ellos, ¿no? También Lima Cercado, San Martín de Porres, ATE, pueden revisar la normatividad, todo esto se encuentra en la página del MINSA, gov.p. Pueden revisar, pueden descargar el completo, ¿no? Huaral, Huaura, Chancay, son distritos de transmisión comunitaria, es decir, hay que tener mucho cuidado si estamos trabajando, si estamos cercanos a estos lugares, ya que es un distrito que hay alto riesgo de transmisión en la evolución de pacientes, en la atención de pacientes, trabajar en el hospital, trabajar en los centros médicos o en las clínicas. Ya, hay que tener mucho cuidado. Entonces, ahora como personal de salud, quiero saber mi normatividad. Y acá te explico, en el contexto actual de la pandemia de COVID-19, hay un riesgo elevado de transmisión para nosotros. ¿Cuáles son las medidas que toma el ministerio ante esto? Bueno, todo trabajador de salud debe estar vacunado contra influenza estacional y neumococo. ¿Ya? Todos nosotros debemos hacernos pruebas rápidas, IgG, IgM, para COVID-19. ¿Cuándo? Cuando presentemos síntomas compatibles a una IRA, un moco, cuando tenemos contacto con un caso sospechoso o confirmado de COVID-19, ¿no? Y cuando hemos participado directamente y activamente en la atención de casos sospechosos o confirmados de COVID-19. O cuando trabajamos en áreas donde hay alto riesgo de transmisión de COVID-19. Tu empleador debe hacer de un descarte semanal, ¿ya? Dice la norma, el documento número 193 del MINSA, ¿ya? Debe ser un descarte semanal, totalmente importante, ¿ya? Prueba rápida, en el caso, prueba molecular. Eso vamos a revisar cuándo y por qué. La fase número uno, estas son las fases de la pandemia, ¿ya? La fase de la pandemia. Actualmente estamos en la fase 3 de contagio comunitario. En la fase 1, ¿no? Son las primeras medidas que fueron orientadas a focalizar la gente infectada, ¿no? La gente con antecedente epidemiológico e intentar aislarlas con la gente sana. Los primeros pacientes fueron aislados, primeros casos reportados del Perú fueron aislados y se comenzó a determinar el genotipo, el tipo viral, el tipo peruano, etcétera, ¿no? Y a ellos y su familia, o a personas que no están en contacto. Eso es importante, esto se escucha bonito, ¿ya? Pero se sale de las manos, porque pasamos a la contención, ¿no? Es la fase 2, son aquellas medidas que tenemos que ver a las personas que traen esta infección importada, intentar que el virus se propague a nivel domiciliario, comunitario, ¿no? Evitar el. ¿Cómo se llama? Eventos masivos, evitar contacto con muchas personas, cosa que no se dio, cosa que lamentablemente se te dijo que quédate en casa, de un inicio, quédate en casa, niños no a la escuela, y era un verano en Nueva York para todos, las playas se llenaron, las discotecas se llenaron, sale una señorita diciendo que a nosotros no nos da, sale un señor en la playa con su ollita y su cara pulcra, su tallarín verde, bien cuadrado en la playa. Y estaba ya en epidemia, ya estábamos a punto de entrar a una pandemia. Y lamentablemente falló, ¿no? Se fue el diablo, el distanciamiento social, Vizcarra
Aplicó recién el cierre de escuelas, cerramos fronteras, cerramos transporte, cuarentena, toque de queda. ¿Necesario? Sí. Lamentablemente, fue necesario, sí. Para nosotros, ¿por qué? Porque somos un país indisciplinado. Por eso. Pero así, y con todo, no pudimos evitar que se dé la fase 3, ¿no? Se rompe la contención, muchas personas se habían infectado, ¿ya? Y se dio un contagio comunitario. En esta fase el virus circula activamente, totalmente cierto, pero es una transmisión de persona a persona. Ya se establece que los centros médicos, los hospitales, se atienden solamente a los casos moderados y graves de la enfermedad, ¿ya? Y los casos ambulatorios, los casos leves deben ser atendidos de forma ambulatoria y no son internados, ¿ya? Esperemos no llegar a una fase 4, y es cuando ya la transmisión comunitaria se nos sale de las manos, como ocurrió en Italia y en España, la selección de comorbilidades en un paciente para la atención o para aplicar un ventilador, sabiendo que el porcentaje de pacientes que fallecen es el 50%, es decir, de dos pacientes que entran un ventilador, uno muere. Totalmente frío, totalmente difícil esto, ¿no? Y bueno, en este caso, cuando hay una fase 4, se puede entender como un crecimiento exponencial de la población. Esperamos que ahora, y espero, ahora que ya estamos sin cuarentena obligada por el gobierno, normada por el gobierno, sancionada por el gobierno, esto no se llegue. Como todo en la vida, a ti te encantan las curvas, yo sé que te gustan las curvas de impacto sanitario de la pandemia de COVID. Y la curva en el tiempo. ¿Cómo vamos? Yo sé que te importa la curva de morbilidad y mortalidad inmediata. Doctor, a mí me dicen cuántos casos positivos hay. A mí me dicen cuántos muertos hay. A mí yo exijo esto. ¿Ya? Es la primera curva, ¿no? Morbilidad y mortalidad. Casos confirmados y casos que se van al cielito. Pero también hay una curva. Hay una segunda curva de la restricción de recursos en padecimientos no COVID urgentes. Obviamente hay fracturados, obviamente hay accidentes, obviamente hay quemaduras, obviamente hay acuchillados, obviamente hay baleados, obviamente, etcétera, 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 etcétera. La vida no se ha detenido para muchas personas, ¿no? ¿Entiendes? Pero ahora todo es COVID. Otra curva, el impacto de los padecimientos crónicos cuya atención previa fue interrumpida, los pacientes cardiópatas, los pacientes hipertensos, los pacientes con alguna comorbilidad, los pacientes diabéticos, los pacientes oncológicos, los pacientes que se están dializando, han visto interrumpida, lamentablemente, en parte, su tratamiento. Es la tercera curva, en ello también ha sido afectado su padecimiento, su tratamiento crónico de que llevan de larga data. Y otra curvita, que es la cuarta curva, es el trauma. Es importante, es el trauma, importante, importante. Trauma psicológico, obviamente. Ya la salud mental, hay muchas ponencias de salud mental, por favor, revísenla. Ya, es importante ver las personas que son susceptibles, sobre todo los adultos mayores, ¿no? Hay personas con alguna enfermedad mental de fondo que no pueden sobrellevar de manera correcta el aislamiento que estábamos pasando y el miedo. Hay personas que tienen mucha ansiedad, acuérdense, hay personas que pueden entrar a depresión. De acuerdo, que la causa número uno de suicidios es la depresión, ¿no? Hay una repercusión económica, claro que sí. Obviamente hay personas que no han tenido trabajo, hay personas que han sido cesadas del trabajo, hay personas que han visto disminuida su remuneración. Y obviamente esto trae repercusiones, obviamente, a nivel económico, a nivel mental, a nivel social, en todo. Y para nosotros como personal de salud, el síndrome de agotamiento, el burnout, obviamente estamos pasando por esto. Vivimos en un estrés. Estar con la mascarilla N95 o con los respiradores es bastante difícil. Estar con toda la ropa, el mameluco, los guantes, las botas, las bolsas, la careta, los respiradores, etcétera, y estar en contacto de personas y ver casos y casos de personas que
obviamente son potenciales agentes infecciosos y tener la idea de que te puedes enfermar, que puedas enfermar a tu familia y que puedas llevar la enfermedad a tu hogar, obviamente te causa un síndrome de agotamiento laboral, de estrés laboral. ¿Me entiendes? Y peor aún, si tú donde trabajas no te quieren dar EPP, si tú donde trabajas no te quieren renovar el contrato, si donde trabajas pasan muchas cosas, peor aún, ¿no? Como verás, no es solamente una curva que se está afectando. Hay muchas curvas, hay mucho efecto colateral, ya hay mucho efecto colateral que está llevando a la presente pandemia, ¿ya? La presente pandemia. Ahora es importante, es un desafío, claro que sí, porque hay dos riesgos, ¿ya? Riesgo para el paciente, obviamente que se puede morir, ¿ya? Es un paciente crítico, porque es un paciente hipoxémico, en algunos casos una hipoxemia refractaria a oxígeno, muy complicado. Un paciente con inestable hemodinámicamente, de repente es un paciente que pasó de la fase 2B a la fase 3. Vamos a hablar de las fases, así que tranquilos. A la fase 3 y está con una tormenta citoquímica, y obviamente ya está complicado, está entrando en un distrés, está tocando la puerta de San Pedrito, y es un riesgo para nosotros como personal de salud, ¿no? Es una enfermedad altamente transmisible, y roguemos al Señor que si nos enfermemos, nos dé o asintomáticos, o nos quedemos en la fase 1. ¿Ya? ¿De qué va a depender eso? De nuestra bioseguridad, y de mantenernos relativamente sanos. Eso va a depender. No hay medicamentos, no hay la panacea que va a evitar que te enfermes. No, no lo va a haber. Lo que sí va a evitar son todas las medidas de bioseguridad, ¿no? El domingo también tenemos una ponencia donde el cual voy a enfocarme exclusivamente en bioseguridad. Mismo rango horario, mismo canal, misma carita, y sería importante que si pueden nos acompañen, porque esta clase es básicamente tratamiento. La otra clase vamos a enfocarnos básicamente en lo que es la bioseguridad. Entonces, ¿qué es el coronavirus? ¿Qué tan mortal es? ¿Qué es el SARS? ¿Qué es el MERS? ¿Qué es el SARS-CoV-2? ¿Qué es la pandemia? Aquí estamos nosotros. Yo, igual algunos de ustedes, después de ver 2 horas de noticiero, estamos de esta manera. Muy bien. Hasta acá y con todo el preámbulo que les he dado. ¿Alguna duda, consulta, inquietud? Los leo. De no haberla, voy a continuar. Correcto, es lo importante, que ustedes entiendan todo esto de nuestra pandemia. Ya, buenos días con todos, otra vez. Que ustedes entiendan todo esto que estamos llevando. Estoy intentando en lo posible hacerlo más claro, lo más conciso y lo más fácil, entendible para todos ustedes, ¿no? Que todos ustedes se lleven una idea importante y que activen su sistema límbico y lleven esto a memoria de largo plazo, para el cual se lo graben toditito, ¿ya? Muy bien. Muy bien, buena pregunta. Mira, cuando somos asintomáticos, ¿ya? Cuando somos asintomáticos, hay que... La mayor cantidad de casos, ¿ya? Se estima que el 80% a nivel internacional son leves, y entre los cuales un gran porcentaje son asintomáticos. Estos no han pasado en la fase 1, ¿ya? Doctor, ¿y por qué asintomáticos? Nuevamente,
la homeostasis, es decir, tu medio interno, es decir, tus defensas, tu juventud, tu nutrición, tu alimentación, tu tolerancia al estrés, tu vacunación previa, todo, de repente la exposición que hemos tenido a agentes patógenos en una vida hospitalaria, has rotado en los hospitales, sin querer queriendo te has infectado de todo, tu cuerpo ha hecho inmunidad a la influenza, de repente a un rinovirus, a un norovirus, tipos de virus, tu cuerpo tiene inmunidad. Y por eso, obviamente, ya tienes algún nivel, eres joven y puedes tolerar, lo que es este virus, ¿ya? Por eso que tú llegas a un equilibrio, llegas a una homeostasis de tus defensas contra el virus y ganas la batalla. Y me gusta cuando ganas la batalla, ¿ya? Y eres asintomático. Cuando comienzas la lucha un poquito más difícil contra el virus, comienzas a hacer los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas cardinales? Fiebre y tos. Pero obviamente, fiebre y tos son los síntomas cardinales, pero si no los tienes, no quiere decir que no puedas transmitir. Este asintomático también transmite. Muy bien, vamos a continuar. Para explicarles como yo retalle con los slides, ¿no? Normatividad peruana, como te dije de un inicio. Vamos, cuando lleguemos a la imagen de las fases, ahí les voy a explicar eso con mayor detalle. ¿Ya? Como te dije al inicio, la enfermedad se llama COVID, Coronavirus Disease 2019. El virus se llama SARS-CoV-2. A mí me gusta que me llamen por su nombre, al virus también. ¿Ya? COVID es el nombre oficial que la OMS lo puso en febrero de este año. Antes denominada nuevo coronavirus. ¿Ya? Así que le dice, si alguien escucha en la televisión, enfermedad del nuevo coronavirus llega a más de 300.000 personas. No se llama el nuevo coronavirus, se llama COVID. Punto. ¿Ya? Como te dije de un inicio en esta ponencia, no es nada nuevo. Existen, existieron y existirán lo que son los coronavirus humanos. Los normales te produce un moquito, una infección leve, los del grupo alfa, los del grupo beta, delta, gamma, pero hay familia, la oveja negra de la familia, o los hermanos malcriados, son en el siglo XXI, algunos del tipo beta, que son el SARS-CoV, el MERS-CoV y el SARS-CoV-2. Ellos sí, nos originaron lo que es patología severa, a nivel respiratorio. Entonces, los coronavirus son un grupo de virus que infectan el tracto respiratorio y gastrointestinal de mamíferos y aves. Un minutito. En el ser humano pueden causar enfermedades que van desde un moquito hasta el distrés respiratorio, sepsis, entre otros. Los cuatro géneros principales son alfa, beta, gamma y delta coronavirus. Familia coronaviridae, género coronavirus, el genoma es un virus ARN monocatenario, es una sola cadena de ARN positivo porque va a nivel de las agujas del reloj, el nombre SARS-CoV-2, casi un 80% similar al SARS-CoV, ¿no? El SARS-CoV en el año 2002 en China produjo la epidemia del SARS. En el 2009 en el Medio Oriente se dio la epidemia del MERS. Esto vamos a conversar en unos minutitos. Y acá están. MERS, síndrome respiratorio del Medio Oriente, SARS-CoV, síndrome respiratorio agudo severo, y actualmente el SARS-CoV-2. Entonces, ¿qué es el SARS-CoV-2? Otra vez,
Es un virus ARN monocatenario. Es un virus ARN monocatenario. Ya es un virus ARN de cadena sencilla o monocatenario que tiene una envoltura. Entonces, tiene una envoltura. Es una membrana lipídica. Es un virus ARN. Entonces, en su núcleo está disperso. Y tiene proyecciones, que son las famosas proteínas de unión, proteína de enlace, proteína S, ¿no? Que parecen palos de golf, parecen espigas, parecen las espinas de la corona, de espinas de Cristo, por eso se le llama coronavirus, o parece la corona radiada del sol. Como toda membrana celular, es una bicapa lipídica. Esto es importante, a mis alumnos también les digo. Es una membrana lipídica. Tú cuando realizas la limpieza de la grasita, tú usas detergente, usas sacagrasa, usas una sustancia saponificadora, que es el jabón, ¿no? ¿Qué hace el jabón? El jabón llega cuando te demoras tus 20 segunditos lavándote las manitos, forma unas micelas. Estas micelas degradan, degeneran, rompen los enlaces de la membrana celular del COVID. Chau. Chau. Expone el núcleo y cuando expones el núcleo a la luz del sol, colorín colorado, este cuento se acabó. ¿Alguien no ha entendido? Con total libertad. ¿Alguien no entendió? Esta es la importancia del por qué nos lavamos las manos. ¿Alguien no entendió? La verdad, con confianza, chicos, ¿alguien no entendió? Yo me pregunto, ¿al MinSA les cuesta explicar de una manera tan sencilla por qué nos lavamos las manos? Yo me pongo a pensar eso, ¿al MinSA les cuesta explicar eso? No entiendo, de verdad. Si todo el mundo entendiera de esa manera, ¿cómo no es lo correcto? Está bien. Correcto, está bien, está bien. Otra vez, ¿ya? Tenemos el virus, que es un virus ARN monocatenario. Un virus que tiene envoltura. Y es un virus que tiene envoltura, envoltura. ¿Ya? O sea, acá tenemos el virus. Es un virus ARN monocatenario con sus proteínas de enlace, proteína S, ¿no? Muy bien. Entonces, yo me lavo las manos. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que la membrana celular de las células es grasita, es grasa. Y tú cuando usas tu lavavajilla, arrasa con la grasa para no hacer marca, para no hacer publicidad. Arrasa con todo, ¿no? Arrasa con la grasa. Correcto. Yo me quiero arrasar con la grasa. ¿Y qué es la grasa? La membrana celular. Por eso que uso jabón. El jabón se une a la membrana celular formando unas micelas. Estas micelas de color verde degradan, rompen las uniones de la membrana celular y mientras estás 20 segundos lavándote las manitos, rompe la membrana celular. Expone el núcleo al sol, murió. Es la manera correcta en la cual se debe intentar explicar por qué nos lavamos las manos. ¿Ya? Correcto. Muy bien.
Es un nidovirus, ¿ya? El coronavirus pertenece a la familia, al orden de los nidovirus. Esto te voy a explicar a mayor detalle cuando hablemos la secuencia de replicación que tiene el coronavirus en la célula, ¿ya? Es un nidovirus que anida. Cuando anida algo, acuérdate tú, anida porque genera un manchón. Anida porque se juntan un montón de virus y ¡plum! Explota. Nido, anidan, ¿ya? Es la familia del coronavirus, de la subfamilia coronavirus, ¿no? Los cuatro tipos, alfa, beta, gamma y delta. Los malcriados, la familia beta, ¿ya? La oveja negra, los beta. Modo de transmisión, que ya hemos repasado, según la normatividad, ¿no? Fomites, ya sabes lo que es un fomite, una superficie que ha sido expuesta, es un fomite. Gotículas respiratorias, por tos, por estornudos, por hablar. Gotitas de flagger, gotitas cuando hablamos la F, cuando hablamos la B doble, cuando hablamos esas palabritas, expulsamos rápido, expulsas partículas. O durante el contacto cercano, sin protección, a las personas infectadas y susceptibles. La infección, la transmisión por vía aérea, es decir, no ha sido reportado, el virus no vuela, no tiene alitas, no vuela. Sin embargo, hay procedimientos que generan aerosoles. Correcto, totalmente cierto. Hay procedimientos que van a generar aerosoles. Es totalmente cierto esto, ¿no? Por ejemplo, tú cuando aspiras, o el ejemplo más básico, cuando vas al dentista, ¿ya? Cuando vas al dentista, tiene como un aspirador. Y cuando esto aspira, no genera como unas partículas. Si alguna vez han asistido, han visto cómo se realiza un procedimiento odontológico, ¿ya? Estas gotículas son aerosoles, ¿ya? La eliminación del virus por heces ha sido demostrada en algunos pacientes, sí, también. Y el virus viable ha sido reportado en un número limitado de casos. Sin embargo, la ruta fecal oral no parece ser un mecanismo de transmisión, por lo tanto, ya, MINSA. Literatura un poquito más extensa, la experiencia china junta estudios y nos dice que ¿cuánto es el índice de infectividad del virus? Aproximadamente 3. Doctor, no entiendo. El RO, ya que es el índice de infectividad, nos dice, yo enfermo, tranquilamente y sin mucho esfuerzo, puedo contagiar a 3 personas. Yo enfermo, sin mascarilla, me vale madre la vida, no me lavo las manos, quiero contagiar a todo el mundo, tranquilamente puedo infectar a 3 personas, sin mucho esfuerzo. Entonces, el modo de transmisión, persona a persona, por partículas respiratorias. Entonces, cuando yo estornudo, cuando yo toso, aproximadamente debo de tener una distancia de 2 metros, ¿ya? De 2 metros, por favor, 2 metros, mínimo 2 metros. Y también puede ser por fomites, por superficies, en menor grado de infectividad, cierto, pero puedes contagiar. La transmisión en personas presintomáticas es posible, claro que sí. Si yo no tengo ningún síntoma, acá te voy a dibujar algo. Tú tienes 3 momentos. Presintomática, sintomática, convaleciente. Los estudios que nos dicen que la transmisión de personas presintomáticas es posible, sí. Hay estudios que nos han dicho que si tú, esto está mal, acuérdate tú, que tú puedes hacer la enfermedad normalmente en el 5.º a 6.º día de haberte contagiado. Pero debes estar en observación de 2 a 14 días. Entonces, puedes decir, doctor, entonces yo el día 14, ¿me puedo enfermar? Sí. Entiende por enfermedad cuando haces los síntomas, ¿ya?
14 días antes del inicio de los síntomas, puede transmitirlo. O sea, doctor, acá comienzo con el primer día de fiebre, comienzo con tos, comienzo con moco, comienzo con malestar, ya, eso es lo normal. Esos son los días sintomáticos. Muy bien, doctor, me aislé, tomé mi paracetamol. Al día 14 se considera en una persona clínicamente sana, con las defensas estables y viables, que estás entrando a una etapa de convalecencia, que también se estima que puedes transmitir 2 semanas más. Doctor, no entiendo. Te lo explico. Tú puedes transmitir 2 semanas antes de enfermarte y puedes seguir transmitiendo 2 semanas después de enfermarte. Pero doctor, tengo IgG positivo. IgG positivo no me importa. Tú puedes transmitir 2 semanas más. ¿Por qué? Porque IgG es aún carga viral. Aún no es negativo. ¿Me entiendes? IgG aún puede transmitir. Y obviamente, en los 14 días sintomáticos es donde hay el mayor porcentaje de transmisibilidad. ¿Ya? Entonces, hay estudios que nos dicen, doctor, 2 días antes, doctor, hasta 2 semanas después, ya. Pero el estudio que me deja no tan tranquilo, es mejor precar de prevenido, de precavido, a enfermarte. Entonces, ¿qué quiere decir? Que 2 semanas antes de enfermarte, puede transmitir. Cuando estás enfermo, transmites con mayor porcentaje. Y 2 semanas después de haberte enfermado, es decir, en tu etapa de convalecencia, también puedes transmitir. Doctor, ¿está complicado? Sí, está bastante complicado. Entonces, ¿la transmisión después de curarse es posible? Claro que sí. 2 semanas más. ¿Ya? La OMS nos dice que ya estoy en etapa convaleciente, ya no tengo síntomas, ya pasé los 14 días aislado en cuarentena, debo seguir 2 semanas más. Doctor, ¿hay transmisión fecal oral? Hay estudios que me dicen que sí. Entonces, si hay estudios que me dicen que sí, ¿qué debo hacer? Los cuidados para una persona con COVID en casa es todo independiente, ¿ya? Artículos de limpieza, vajilla, un baño independiente. Doctor, no puede ser un baño independiente. Ese baño lo comparten todos. Correcto. Que ni bien él usa su bañito, tenga la amabilidad de limpiarlo. Tenga la amabilidad de hacer una desinfección. ¿Con qué, doctor? Con lejía. Punto. Correcto. Correcto, correcto. Hasta 2 semanas más de en tu etapa convaleciente puedes contagiar. Por eso que la mascarilla es de obligación, ¿ya? Por eso que la mascarilla es obligatorio. Y doctor, a nivel perinatal, ¿hay algún hallazgo? Por ahora no. Por ahora, gracias a Dios, ¿alguna lesión a nivel fetal, materno-fetal, transmisión materno-fetal? Todavía no hay hallazgos, pero nada aún es concluyente. Las cosas claras. Yo puedo transmitir la enfermedad antes de hacer la clínica, durante la clínica y en mi etapa de convaleciente. Punto. Así es. ¿Ya? En China, el 2002 se dio la epidemia del SARS. Y en el Medio Oriente, el 2012, se dio la epidemia del MERS. La epidemia del SARS tuvo un índice de letalidad del 10%. Se murió un montón de gente. Y en el índice del MERS tuvo una letalidad del 35%. Entonces, ya entiendo que el COVID-19 es una zoonosis. ¿Ya? Es una transmisión animal-humano. Normalmente, muchos coronavirus, todos viven en Batman, en los murciélagos. Es lo normal. Viven ahí,
vivirán ahí y son felices ahí. ¿Cuándo ocurre el problema? Cuando este señor infecta a uno de estos señores y estos señores infectan al humano. ¿Ya? Como el SARS-CoV-2 se parece mucho al SARS, se denominó SARS-CoV-2. Punto. ¿Ya? Ahora, el análisis genético evolutivo del SARS-CoV-2 nos muestra que el virus se parece mucho al SARS-CoV-2. Ahora, esto no es un tema nuevo. Siempre habrán virus emergentes, siempre habrán infecciones, siempre habrán epidemias y lamentablemente siempre habrán pandemias, ¿no? Siempre este es un desafío para la salud pública y para todos nosotros. Algunos ejemplos de virus respiratorios es en el 2002 el SARS en China. Ya te estoy comentando esto. Es una epidemia que fue en China con un 10% de letalidad. Y en el 2009, no sé si te acordarás, la mal llamada gripe porcina, la influenza aviar, la gripe AH1N1, ¿no? Hemaglutinina y neuramidasa H1N1. Y el 2012, el MERS, ¿no? El síndrome respiratorio del Medio Oriente, el Oriente Medio, Arabia Saudita, entre otros, ¿no? Y actualmente la enfermedad del SARS-CoV-2. Esto fue así, les explico. El coronavirus común y mundano en su vida feliz vive en la naturaleza, en su reservorio. Y el reservorio son los murciélagos. Así como los primates son los reservorios de la fiebre amarilla, igualito. Entonces, este señor transmite la enfermedad a un intermediario. Y este huésped intermediario transmite la enfermedad al humano. Del SARS fue este mamífero llamado civeta de palma. Del MERS fue los camellos. Y ahora al SARS-CoV-2 se le atribuye por ahora que el huésped intermediario son los pangolines. Los pangolín de Malasia. Este señor, cuyo valor de las escamas tiene un alto valor comercial en China, la carne también es comercializada, pero más que todo son las escamas. Ellos son una cultura que tiene mucha mística, ¿ya? Y las escamas tienen mucho valor. Hay muchos artículos de revisión. En alguno que revisé cuando recién estaba empezando a mi búsqueda de información de COVID, que se le atribuía como la venganza de los pangolíes, ¿no? La venganza de estos animalitos que están en peligro de extinción, ¿ya? Pero se le atribuye, ¿ya? Y estos señores transmiten la enfermedad al humano, pero actualmente la transmisión es humano. Obviamente acá en Perú no hay pangolíes, ¿ya? Por eso que la transmisión es humano. Muy bien, compliquémonos un poco la vida, hablemos un poco de la estructura del SARS-CoV-2. Empezamos desde lo que ya te dije, es un virus ARN monocatenario, tiene una sola hebra de ARN de material genético, ¿no? Entonces, es un virus que no genera inmunidad a largo plazo, que genera inmunidad a corto plazo. ¿Qué quiere decir? ¿Que me puedo reinfectar? Correcto, hay la posibilidad de reinfectarse. Pero doctor, no hay reporte de casos todavía. Aún no acaba la pandemia, muchachos. ¿Ya? Ahora, partes del virus.
La más importante, proteína de enlace, proteína de espiga, proteína S, ¿ya? Que le da la forma de palo de golf y que le da la forma de corona, es la proteína S, ¿ya? Es la proteína de unión, de ingreso, que se va a enlazar con el receptor. Hay dos tipos. La proteína S1, que se une con la ECA2, y la proteína S2. También tiene una proteína M, proteína de membrana, ¿no? Que se une al genoma. Proteína E, que es de ensamble, y proteína N, ¿no? Que es la formación de anticuerpos, del virus ARN. Entonces, acá tienen una imagen de una microscopía electrónica del coronavirus, ¿no? Se parece mucho a la corona radiada o a la corona radiada del sol, por eso que se le llama corona, o a la corona de espinas de Cristo. Así que fácil. Entonces, los receptores, ¿no? Este virus va a ingresar al cuerpo humano y su receptor es la ECA2. Es la enzima, el receptor para la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, yo te explico. Normalmente, su célula blanco o célula diana son los alveolos. Lo normal. ¿Ya? Pero no solamente tenemos ECA2 en los alveolos, sino que hay muchas partes de nuestro cuerpo que tenemos ECA2. Por ejemplo, el intestino, por ejemplo, el cerebro, por ejemplo, las neuronas, por ejemplo, el corazón, no solamente los pulmones, ¿ya? Entonces, ¿cómo es eso, doctor? Te explico. El virus entra como partícula respiratoria a tu cuerpo y se va a unir a células que tienen el receptor ECA2. Acá. Entonces, la proteína S1 viral se une con el receptor ECA2. Y la proteína S2 viral se une con el receptor TMPRSS2. Un poquito complicado, pero así es. ¿Ya? Entonces, se va a activar la proteína de espiga, va a cribar, es decir, lo va a sacar de su lugar al receptor y el virus va a ingresar a la célula. Se ve tan fácil, pero es un poquito más complejo de explicar. Entonces, el virus genera primero la endocitosis. Se ancla con su receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. La proteína S1 ingresa el virus al el citosol o citoplasma de la célula objetivo o célula blanco, célula diana, y el virus comienza con su fenómeno de replicación, de anclaje, utiliza partes celulares y va a anidarse en las organelas, ¿ya? ¿En dónde se anida de manera final? En el aparato de Golgi. ¿Ya? Ahí se va a quedar. Y va a juntarse, va a unirse, va a formarse. Forma miles de partículas virales y estas miles de partículas virales van a ser expulsadas. No expulsa uno, no expulsa dos, sino que este virus inteligente va a ser expulsado miles de una simple invasión por una célula viral. Entonces, es importante comentarles que en todos estos órganos hay receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2. Entonces, doctor, ¿puede haber un ataque directo a estos órganos? Correcto. Doctor, ¿puede haber encefalitis por COVID? Correcto. Doctor, ¿puede haber neumonía por COVID? Correcto. Doctor, ¿puede haber hepatitis por COVID? Correcto. Doctor, ¿puede haber
Trombosis por COVID, correcto. Doctor, puede haber falla renal por COVID, correcto. Y todo esto de acá. Un poco traumatizante, un poco difícil, ¿no? Pero es la realidad, es la peculiaridad que tiene este virus, ¿ya? Es la particularidad. ¿Tiene alguna pregunta? Manden su chat, por favor, manden su chat, ¿ya? Así que lo leen, ya se les va a enviar los slides, así que por favor, los leen. Entonces, vamos a avanzar. El periodo de incubación, es decir, cuando comienzas a hacer los síntomas, desde que te infectas, normalmente entre el quinto y sexto día. Pero doctor, ¿cuánto es un promedio normal? De 2 a 14 días después que te infectaste. Normatividad, ya hablemos de la norma técnica peruana. El documento técnico de la prevención y atención de personas COVID-19, ¿qué nos da? Que hay cuadros leves y moderados en un 80%, que hay cuadros severos en un casi 14% y un cuadro crítico en un 6%. Como verán, esta normatividad... Esto no, esta normatividad viene de las primeras revisiones. Acuérdense tú que la pandemia se inició en China y obviamente ellos comenzaron a estudiar antes que todo y ellos nos dan resultados de esos estudios de investigación. Y esos estudios de investigación con una buena muestra, esto es una buena muestra, nos da el espectro de la enfermedad. Y eso es lo siguiente, leve, 80%, coincide. Severo, 14%, coincide, y crítico, 5%, ¿ya? Totalmente importante de dónde obtenemos la normatividad, de dónde tenemos, perdón, la base, la fuente para nuestra normatividad. ¿Qué se puede asociar al COVID, no? ¿Qué se puede asociar al COVID? Primero, una infección respiratoria no complicada, síntomas gripales, colorín, colorado, y se acabó. Hace moquito y se acabó. Pero ¿quién tiene mayor riesgo? Las personas adultas mayores y las personas con alguna comorbilidad. Puede hacer una neumonía no severa. Claro, tú puedes dar un cuadro leve y puedes hacer neumonía. Claro que sí, puedes tomarte una placa y puedes tener un consolidado chiquitín. Y no puedes tener, y no tienes ni un poquito de tos. Puede hacer una neumonía, totalmente cierto, una neumonía no severa, una neumonía viral. Y también, pero lamentablemente, puede hacer una neumonía severa. En las complicaciones, ¿no? De ahí vamos a hablar de los casos leves y moderados. Ahora vamos a hablar de las complicaciones, ¿ya? Cuando una persona se complica, se define o en un caso severo o crítico o un paciente que entra a una fase 3, ¿ya? Entra en un síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿ya? En un distrés. ¿Qué es el empeoramiento de los signos respiratorios dentro de la primera semana? Esto no lo digo yo, esto se dice, esto está mencionado en los criterios de Berlín para distrés respiratorio agudo, ya esto fue dado en el 2012. Para denominar que un paciente entra en un distrés, primero debe ser la primera semana de la enfermedad, ya. Obviamente, tú el primer día de fiebre, lo normal es que tú te compliques al quinto y sexto día de la enfermedad. No es normal que debutes ya con falta de aire. Es falso. Eso nos aleja mucho de un COVID, ¿ya?
Nos aleja un montón de pensar en un paciente que está complicado por un COVID. Lo normal es que a partir de la primera semana de iniciados los síntomas, comiences con los síntomas que están graves. ¿Ya? A la primera semana ya puedes tener la famosa imagen en vidrio despulido o en vidrio esmerilado que tenemos en una placa de tórax, ¿no? También cuando ya va mal pronóstico, un patrón retículo nodular bilateral, ¿me entiendes? Un edema que podemos ver en una tomografía, que me puede ser explicada por una falla cardíaca, una sobrecarga de volúmenes. O sea, ya es un paciente que se está complicando. ¿Cuáles son los criterios para síndrome de distrés? Bueno, hay leve, moderado y severo. Eso va a depender de la PAFI. Eso es un poco más complicado, ¿ya? La presión parcial de oxígeno entre el FiO2 menor de 300 es un distrés leve. De 200 a 300 es un distrés leve. Moderado de 100 a 200. Y severo, menos de 100 milímetros de mercurio. Acuérdate que la presión parcial es un análisis auxiliar que lo vamos a tener de un análisis de gases arteriales. Y el FiO2 lo vamos a sacar dependiendo de cuánto oxígeno auxiliar tenga. Normalmente es de 21%. Si está con una bolsa de reservorio a 15 litros por minuto, obviamente tengo que evitar mucho flujo cuando es paciente COVID porque genera aerosoles, pero si está a 10 a 12 litros por minuto, tendrá un FiO2 de 80 a 90% aproximadamente. ¿Ya? Es importante. Es un poquito más complejo. Entonces, doctor, no entendí nada. Te explico. El SARS-CoV-2 normalmente ingresa a tu cuerpo, te genera una infección local con los síntomas clásicos que son fiebre, tos, malestar, fatiga, los síntomas, diarrea, los síntomas asociados, que es no olores, no sabores, es decir, anosmia y alteración en la percepción de los sabores, del sentido del gusto, y colorín colorado, sobre todo la fiebre. Esos son los síntomas clásicos. Pero cuando el virus sobrepasa tu primera defensa, ingresa a su célula objetivo, que son en los pulmones, el neumocito tipo 2. Y yo te explico que el neumocito tipo 2 se encarga de la fabricación de surfactante. ¿Y para qué me sirve el surfactante? Para que mi alveolo no colapse, ¿ya? Pero a mi SARS-CoV le encanta esta célula. E ingresa a la célula y genera todo el daño que ya hemos visto, ¿ya? Entonces, mi cuerpo no se va a quedar todo sonso dejando que lo golpeen. El cuerpo va a activar la inmunidad. Es decir, las células presentadoras de antígenos van a activar todo el sistema de defensas, ¿ya? Van a acudir más linfocitos, van a acudir reactantes de fase aguda, se va a activar el sistema de coagulación, pero acuérdate tú que el SARS-CoV genera nidos y estos nidos estallan en liberar muchísimas partículas virales y el cuerpo también estalla mandando defensas, mandando reactantes, mandando interleuquinas, interferón, factores de necrosis tumoral, etc. Pero cuando el cuerpo se pasa de defensas, entras en un estado de tormentas citoquínicas. Porque acuérdate tú, las células se van a mechar contra el virus, pero también vas a destrozar todo a su paso. Tanto a nivel del alveolo, como a nivel del intersticio y como a nivel del capilar. Y acuérdate tú que si afecta al capilar, va a formar los famosos trombos. Doctor, ¿todos hacemos trombos? No, trombosis solamente hace los casos graves. Ah, entonces yo estoy en un caso leve, voy a tomar mi warfarina. No hay ningún estudio. No existe profilaxis con warfarina para trombosis. ¿Voy a tomar mi aspirina? No. ¿Voy a tomar mi heparina? No. Que no hace nada, como salió un señor charlatán en la radio, ¿no? Que no hace nada.
No, ¿cómo que no hace nada? Te vienes en hemorragia. Te vienes en hemorragia porque altera la coagulación. Chicos, el mensaje es el siguiente. No se automediquen. ¿Ya? No se automediquen. De ahí vamos a ver, a hablar la crítica en el tratamiento. ¿Ya? Lamentablemente, esta tormenta citoquímica va acompañada con edema, va acompañada con destrucción tisular, va acompañada de coagulación. Esto es cuando se entra en una fase 3, usualmente a partir del séptimo día de enfermedad se entra en una fase 3. Y esto ya cuando define, cuando entramos en un distrés respiratorio agudo. Que el distrés respiratorio agudo está definida por el síndrome de distrés por los criterios de Berlín. Acá lo dejo para que lo lean. Es totalmente sencillo, ¿ya? Totalmente sencillo. Y obviamente, no solamente puedo hacer un distrés, puedo hacer una sepsis y puedo hacer un shock séptico. Doctor, tengo un paciente con COVID. No sé si tiene sepsis. La vida te ha enseñado algo que es facilitarte las cosas. Y son los criterios de SOFA. Doctor, pero a mí me enseñaron que era SIRS más foco. Olvídate de eso, ¿ya? En la vida existen los criterios de Quick SOFA, que simplemente viendo trastorno del sensorio, viendo la presión arterial y viendo la frecuencia respiratoria, si tiene más de dos, y sé que mi paciente está en COVID, está escéptico hasta demostrar lo contrario, que son los criterios de Quick SOFA, de falla multiorgánica, de falla multiorgánica, ¿ya? La tensión sistólica menor a 100, perdón, la presión arterial sistólica menor a 100, cualquier trastorno del Glasgow, y la frecuencia respiratoria más de 22. Doctor, yo tengo a mi abuelo, ¿ya? Yo tengo a mi abuelo y tiene COVID, acá, ¿ya? Los abuelos no hacen fiebre. Quiero saber si está séptico o no. Toma la presión, toma la frecuencia respiratoria y mide el Glasgow. Si está alterado uno de estos dos, tiene un criterio de Quick SOFA mayor de 2 para definir que es un paciente que está entrando en sepsis, ¿ya? Entonces, ¿puede ser una complicación directa del COVID? Claro que sí. Y ya obviamente en una unidad de emergencia, unidad de cuidados intensivos, ya debes aprender a manejar un shock séptico, ¿no? Que a pesar de ponerle dopa, dobuta y adrenalina, no mejora, necesita de esos medicamentos de inotrópicos para mantener una presión mayor a 65. Obviamente tiene un lactato mayor a 2. Acuérdate, mientras más alto el lactato está, tiene peor pronóstico. Esto es lo normal cuando inicia la infección por COVID-19, y esto es lo que se forma. Hay daño intracelular, hay daño intersticial, hay daño de la membrana celular, hay daño a nivel del endotelio, daño directo viral y daño directo de la tormenta citoquímica, ¿ya? Con ese severo sí forma lo que son los trombos. Con de severo, si hay trombosis, con de severo y está hospitalizado, sí se da enoxaparina, solamente ahí, no en casos leves, no en casos leves, no en casos moderados, solamente en casos severos, ¿ya? Puede hacer sepsis. ¿Cómo pronostico sepsis? Con mi criterio de Quick SOFA. Totalmente sencillo, ¿no? ¿Qué nos dice la OMS, el manejo clínico para infección respiratoria aguda grave, sospecha de COVID? Acá está. Es lo mismo que les he dicho, ¿ya? Totalmente importante recordar esto. Lo leen, por favor. Entonces, doctor, dexametasona para todo el mundo. No, los últimos estudios que salen usando dexametasona es solamente para pacientes hospitalizados dependientes de oxígeno. No para ti que tienes un triste moco. ¿Tienes COVID y tienes un moco? No. Pacientes con ventilador, pacientes dependientes de oxígeno han demostrado mayor sobrevida, ya mayor sobrevida. Acuérdate tú que esto te voy a explicar después, ¿ya? Pero primero, o sea, ya conoces al enemigo, ya sabes quién es este señor, ya sabes su proteína, su membrana, todo eso,
¿no? Este señor ingresa al cuerpo y hay aumento de inmunidad. Ya hay aumento de inmunidad. Lo que yo quiero es que mi cuerpo de inicio intente matar todo el virus. Porque mientras más tiempo está el virus en mi cuerpo, como anida, hay mayor carga viral. ¿Me entiendes? Y mi cuerpo va a reaccionar de una manera tarde cuando tengo alguna enfermedad de fondo. Entonces, si mi cuerpo, por la edad, porque tengo diabetes, porque tengo hipertensión, porque tengo cáncer, porque estoy dializándome, demoro en hacer la respuesta inmunitaria, hago una respuesta inmunitaria tarde. Y esta respuesta inmunitaria tarde me va a llevar a hacer una tormenta citoquímica. Esta tormenta citoquímica es daño directo de mi cuerpo contra mis propias células del cuerpo. ¿Ya? Esto es importante. Acuérdate que se va a unir a la enzima convertidora de angiotensina. ¿Y en qué pacientes son más susceptibles a hacer la enfermedad grave? Pacientes hipertensos, pacientes con un enfisema o una bronquitis crónica, pacientes con EPOC, pacientes diabéticos, pacientes con antecedentes cardiovasculares, ¿no? ¿Y cuáles son las complicaciones severas? Las que ya vimos. El síndrome de respiratorio según los criterios de Berlín, shock séptico, una acidosis metabólica de difícil corrección que requiera de diálisis, una CID, coagulación intravascular diseminada y daño multiorgánico más sepsis, ¿no? Más sepsis. Personas mayores y con alguna comorbilidad. Aparte tú que las enzimas conversiones que te hicieron no solamente está en el pulmón, sino está en múltiples órganos, ¿ya? En múltiples órganos. Muy bien. Hasta acá. ¿Alguna consulta? ¿Duda, inquietud? He intentado ser lo más claro posible. Claro, ¿por qué lleva una respuesta tardía? Porque ya el mismo cuadro de fondo, acuérdate tú que tu inmunidad en la edad, en tu inmunidad con la edad, disminuye. Acuérdate que el paciente diabético ya está inmunosuprimido. Un paciente hipertenso ya se considera que también tiene algún grado de inmunosupresión, ¿ya? Y por eso, al estar inmunosuprimido, tu inmunidad no es tan rápida como supongo que tú tendrás 20, 25 años, 30, como en tu edad. Tu edad, tus hormonas y tus linfocitos están operativos al 100%. En cambio, de ellos no. De ellos ya se altera. Por ejemplo, los niños. Los niños tienen una característica especial. Los niños, sus receptores de ECA2 están totalmente inmaduros. Por ende, viene el virus. Acá está la célula, se quiere pegar y no pega. Dice, uy, yo soy el virus. No entro, no puedo entrar. Por eso que usualmente los niños no suelen hacer una enfermedad grave. No están en el grupo de riesgo, como pueden ver. Están los adultos mayores y los pacientes con alguna comorbilidad. No están los niños. Es bastante interesante, ¿no?
Cuando utilizamos medicamentos en pacientes graves, vamos a conversar eso cuando lleguemos a los medicamentos. No quiero avanzarles todavía. Es una neumonía viral. La neumonía viral, tu mismo cuerpo se está mechando. Si no tienes tos, no tienes ninguna molestia sobreagregada, es decir, si no tienes signos ni síntomas de alarma, que vamos a conversar después, se autorregula. Tus defensas están muy bien. Las gárgaras de sal no ayudan. Ivermectina como profiláctico no ayuda. Cloroquina como profiláctico, azitromicina como profiláctico, no ayuda. La dosis de DEXA, cuando un paciente está hospitalizado, son dosis altas. ¿Ya? Los estudios nos dan dosis altas de dexametasona. Acuérdate tú que los abuelos no hacen fiebre. Acuérdate tú que los abuelos, ni los pacientes diabéticos, ni con alguna comorbilidad, no suelen hacer fiebre. Muy bien, continuamos. Ahora signos y síntomas, ¿no? Que de repente les puede importar saber cuáles son los signos y cuáles son los síntomas. ¡No! No hay tratamiento. Cuando lleguemos a los medicamentos, ahí hablamos largo y tendido de los medicamentos, ¿ya? Ahora, signos y síntomas, ¿no? Doctor, los síntomas más frecuentes, correcto. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes y en qué día empiezan a dar? Según la experiencia china, ¿ya? Nos dan que a partir del día 6 y del día 7, a partir del día 6 y del día 7, comienza con fiebre y tos. ¿Ya? Fiebre, perdón, me estoy confundiendo. A partir de los síntomas más frecuentes, mire, este estudio compara pacientes que sobrevivieron contra pacientes que se van al cielo, ¿ya? Y ¿cuáles son los síntomas, los signos y síntomas más frecuentes, más precoces? ¿Y en qué fecha me suelo quesear o me suelo complicar? Correcto, es un estudio bueno, es un estudio chino, ¿ya? ¿Qué nos dice? Que los síntomas más precoces que usualmente pueden estar de un inicio es fiebre y tos. Doctor, que solamente hace fiebre el 30%, doctor, que esto, que el otro. Mira, hay mucha literatura, totalmente cierto. Pero quiero que te quede en la cabeza que los signos y síntomas más frecuentes es la fiebre y la tos. Empezamos de ahí, ¿ya? Fiebre y tos. ¿Cómo está acá? Fiebre y tos. Ahora, ¿en qué día se suele complicar? ¿En qué día suele pasar a una fase pulmonar? ¿En el día 6 o en el día 7? En este día, en estas fechas, suelen pasar de un estadio leve a moderado. La sensación de falta de aire nos define de la fase 1, pasamos a una fase 2. La fase 2, ¿quién lo marca? La disnea, ¿ya? La disnea. La sensación subjetiva de falta de aire. Actualmente la saturación menor a 95 con un pulso oxímetro, ya en un paciente COVID con comorbilidades, usualmente ya nos marca que requiere de algún tipo de soporte. ¿Y en qué fecha usualmente suele entrar a una unidad de cuidados intensivos? A partir del 11º día. Ya que al nivel del día 9 o del día 10 ya se comienza a complicar con una sepsis o con un síndrome de distrés respiratorio agudo. Igual, con los pacientes que no sobrevivieron, síntomas más frecuentes, fiebre y tos. ¿Ya? A partir del 6º día se complica con una disnea y a partir del día 11, el día 12, ya comienza una sepsis y un distrés respiratorio. Entran a ventilador al día 14 de enfermedad y lamentablemente fallecen al día 19.
Este cuadro también que nos sirve para estudiar en quiénes es más frecuente, en varones, mira, es más frecuente en varones, más frecuente en pacientes hipertensos, diabéticos, cardiópatas, es frecuente también en pacientes que hacen criterios de SOFA, ¿te acuerdas que te habíamos repasado? ¿Ya? Es importante, ¿ya? Taquipnea, taquicardia, hipotensión, es importante. Acá también es otro estudio, ya es la experiencia china, que nos da los pacientes hospitalizados y algunas características importantes. Ya sabemos que es la fiebre y la tos, los síntomas cardinales, las estrellas, en varones, ya, en varones es lo más frecuente. Nosotros como personal de salud tenemos lamentablemente el riesgo a ser infectados, pacientes hipertensos, pacientes con alguna comorbilidad también. Entonces, esto de repente es lo más importante que quiero que ustedes se graben. Los estadios, ¿ya? Tenemos clásicamente tres estadios. Estadio 1, estadio 2 y estadio 3. Que va a depender del tiempo y va a depender de la gravedad de la enfermedad. Usualmente un estadio 1 va a haber una carga viral, ¿ya? Y este estadio va a depender enteramente de tu sistema inmune, ¿ya? Va a ser dependiendo enteramente de tu sistema inmune. Puedes pasar como unos síntomas leves, unos síntomas constitucionales, es decir, una leve, una anosmia, fiebrecita, tos seca, diarrea. Si es tos productiva, no suele ser COVID, ¿ya? O suele ser un COVID que se ha complicado con una infección bacteriana, porque usualmente el COVID no afecta a bronquio, va directo al alveolo, ¿ya? O una diarrea. Lo que es muy característico de esto es una linfopenia, que los linfocitos bajen, que aumentan las reactantes como la lactato deshidrogenasa o deshidrogenasa láctica y aumento del dímero D, ¿no? Acuérdate tú, del dímero D es igual, más de pensar en trombosis, con una alteración de la coagulación, claro que sí, ¿ya? Este es un estadio 1. Va a depender enteramente de tu cuerpo y aproximadamente al séptimo día, ¿ya? Puedes comenzar a estar en el estadio 2. Es decir, mientras más lenta sea tu respuesta inmune, hay más posibilidades de complicarte. Y por ende, los abuelitos, los cardiópatas, los hipertensos, los diabéticos, los pacientes con alguna comorbilidad, tienen lamentablemente más riesgo de estar en esta fase. Entonces, yo te explico que hasta el estadio 2A, el paciente comienza a hacer disnea, comienza a hacer falta de aire. Acá sí un paciente que debe ser hospitalizado, porque va a depender de oxígeno. Paciente que debe aplicarse algunos exámenes. Y acá a este nivel ya debes pensar en riesgo-beneficio con el inicio de tratamiento. Vamos a conversar eso después. Hasta que lamentablemente vas a entrar en un estadio 3 o una fase hiperinflamatoria a partir del 11º día. Acuérdate tú de esto, ¿ya? Hiperinflamatoria, que ya hay un distrés respiratorio, que ya sabes qué es, una sepsis, que ya sabes qué es, falla renal aguda, ICC, etc. Va a haber alteración a nivel multiorgánico, ¿ya? Y obviamente, bueno, mortalidad 50% si un paciente entra a ventilación mecánica, de los cuales es un poquito triste su pronóstico. ¿De qué va a depender esto? De esto. Mire, usualmente tenemos previamente, bueno, este es un esquema que de base del doctor Samuel Pecho, que es un médico neumólogo, ¿no? Es extraordinaria información que él nos brinda y también lo ha dividido de esta manera. El estadio de incubación, el estadio presintomático o el estadio antes de hacer algún asintomático. Es decir, para que te denomines asintomático, debes de sacarte alguna prueba auxiliar.
¿Ya? Puede ser aproximadamente, como dice la norma técnica peruana, de 2 a 14 días o de quinto a sexto día. Es lo normal. ¿Para qué? Para tener e entrar a la fase 1, que es la fase de la infección temprana. Aproximadamente 7 días hasta la fase 2A. Asintomático o leve a moderado. ¿Ya? Leve a moderado. Este tiempo, el punto de corte de un paciente es la fase 2A. Porque cuando ya empieza la fase 2B, ya inicia una fase inflamatoria, que el paciente va a entrar en un cuadro severo o va a entrar en un cuadro crítico. Lo normal de esos pacientes, doctor, estuvo aislado, estuvo con un oxígeno, pero doctor, gracias a Dios sobrevivió, es que se quedó acá, en la fase 2A. Ya se quedó hasta acá. Y gracias a Dios remitió. Y gracias a la inmunidad remitió. No gracias al tratamiento, no gracias a los medicamentos, no gracias a la heparina, a la warfarina, a los medicamentos, no. Ya solamente el soporte, ¿ya? Y cuando entra en la fase 2B, ya entra en una fase inflamatoria, donde ya es un paciente crítico, un paciente severo, y este tiempo de acá es que tenemos que esperar una aproximada de las tres fases de 21 a 30 días, un mes. Como dice la literatura china, ¿ya? Entonces, cuando un paciente está en fase de inflamación, tiene que pasar, en el caso que se recupere, una fase de recuperación, más o menos 7 a 21 días. Sale de la crisis, sale de ventilador, es parte del pronóstico, es parte es del 1 que sale del 50%, del 2 a 1, es del 1 que sale del ventilador, va a estar en una fase secuelar, aproximadamente 6 meses. Entonces, doctor, ¿qué nos enseña esto? Correcto, que la prueba rápida es importante a partir del séptimo día. Que la prueba rápida alcanza su pico a la segunda o tercera semana, ¿ya? Y la prueba rápida desaparece a partir del séptimo día. Prueba rápida IgG. Perdón, IgM, IgM, IgM. En cambio, la IgG inicia después, o sea, la que es precoz es la IgM. La que es de un poquito mayor latencia, la que demora en desaparecer y la que demora en aparecer es la IgG, que aparece a los 10-14 días. Pico máximo a las 3 semanas, disminuye a la semana 5. Hay mucha literatura que nos dice que puede permanecer hasta 6 meses y se estima que dure un año. Es correcto, es correcto, es correcto. Puede quedar el IgG por mucho tiempo. Estos son muchos estudios que se están usando, ¿ya? Acá tenés otra imagen, ya acá tenemos otra imagen de las fases. Periodo de incubación, acuérdate de 1 a 14 días, usualmente al quinto o sexto día suele ser la enfermedad, ¿no? De 2 a 14 días, al quinto o sexto día suele ser la enfermedad. Comienzo con metastadio sintomático, fiebre, malestar, todo dolor de cabeza, diarreíta. En otros países, en otras realidades, ¿qué se está aplicando? Antivirales. ¿Qué se está usando? Remdesivir. ¿Qué se está usando? Hidroxicloroquina, no cloroquina. Vitamina C. Esta es literatura de otros países, no es nuestra norma, ¿ya? Es de otros países. En un estadio sintomático, en pacientes leves, usan este tipo de medicación, ¿ya? Otra, cuando ya entra a una tipo, ellos le denominan fase temprana pulmonar y fase tardía pulmonar. Cuando ya entra una tormenta citoquímica en una cosita feíta, ¿ya? Utilizan otro tipo de medicamento. O, lo peor, cuando ya entra en un ventilador y quieren aumentar la sobrevida, sí hay muchos estudios que el uso de corticoides, no de dexametasona, sino de metilprednisolona, da buenos resultados. El uso de enoxaparina para prevenir la coagulación también se da, pero en pacientes graves, en pacientes críticos. 1 miligramo por kilo subcutáneo cada 12 horas. Y el uso de vitamina C. Hay muchos estudios que han usado vitamina D, vitamina C, como coadyuvantes, ¿ya?
Y bueno, la vitamina D no dio tan resultado. Y la vitamina C aún se quiere ver que tiene algún beneficio, pero no hay nada concluyente. Ya no hay nada concluyente. Pero es importante porque, como ven, cada lugar intenta darle su mejor tratamiento a los pacientes, ¿ya? Pero la cadena es lo mismo, la cadena es un periodo presintomático, un periodo de incubación, un periodo sintomático. ¿Y de qué va a depender, doctor? Que pase de un estadio a otro de la inmunidad propia. ¿De qué va a depender de tus defensas? ¿De qué va a depender de tu alimentación, de tu nutrición? De eso va a depender, no va a depender de que uses algún tipo de medicamento, ni de que uses azitromicina profiláctico, ni que tomes tu ivermectina, nada que ver. No, no depende, nada depende de eso, ¿ya? Tampoco la agarren como vitamina 100 venosa para todo. No. Ahora vamos a hablar de las pruebas, ¿ya? Acuérdate tú, periodo presintomático, periodo sintomático y la posibilidad de que me puedo quesear. Entonces, doctor, ayer estuve en contacto con mi tío que es positivo. Quiero sacarme hoy día mi prueba rápida. Exijo mi prueba rápida. ¿Tienes tos? No. ¿Te duele algo? No. Entonces, yo te explico que la prueba rápida recién es positiva a partir del séptimo día de iniciado los síntomas. Ah, ya. El IgM es positivo a partir del séptimo día iniciado los síntomas. Y el IgG es positivo a partir de la segunda semana de iniciado los síntomas. Entonces, doctor, las pruebas debemos sacar idealmente a todos los sintomáticos si lo adaptamos a nuestra realidad. Claro que sí. En un mundo feliz, sano y enfermo deben sacarse la prueba. Ya. Pero no vives en un mundo feliz. Vives en un mundo en el cual tenemos escasez de recursos. Entonces, este recurso debe ser usado para los pacientes sintomáticos. Ya. O sea, doctor, yo me infecté. Tengo 14 días de ventana para ver si inician los síntomas. Si no pasa nada, no es necesario tomarme la prueba, no, no es necesario, ¿ya? Doctor, si soy asintomático, vamos a ver eso ahora. Entonces, ¿por qué pruebas en el inicio de los síntomas? Porque hay muchos estudios, ¿ya? Hay muchos estudios en el cual las pruebas son positivas mientras más síntomas tenga. ¿Ya? Entonces, mientras más síntomas tenga, hay más posibilidad de que el IgM sea positivo. ¿Ya? O sea, doctor, a la semana de enfermedad, ¿debo hacerme mi primera prueba rápida? Correcto, es totalmente cierto. Entonces, doctor, mi prueba rápida sale IgM positivo. Mi control se estima que a los 14 días que voy a entrar en cuarentena, perdón, en aislamiento, ya debo de tomarme un control. Doctor, salí IgG positivo. Correcto. IgG nos puede marcar que estás en una etapa de convalecencia o estás en una etapa de remisión de la enfermedad. ¿De qué va a depender eso? De la clínica, porque un examen no nos da el diagnóstico. Por ejemplo, esto es algo que confunde, ¿ya? Algo que confunde mucho, 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 mucho a los pacientes. Doctor, estoy totalmente asintomático aún, ¿ya? ¿Cuál es la prueba ideal para sacarme? Una PCR, una reacción en cadena de polimerasa en tiempo real, ¿ya? Sale positivo, recién ahí, cuando estoy presintomático o asintomático. Doctor, teóricamente en una fase inicial, obviamente puede salir o IgM, si es que estoy en los primeros, a partir de la primera semana de la enfermedad, o IgG, IgM, si ya tengo aproximadamente 10 a 14 días. Y así en lo sucesivo.
Para hacer el entendimiento más fácil es lo siguiente. Cuando me tomo una prueba rápida, ¿ya? Cuando me tomo una prueba rápida, esto es un cuadro muy sencillo, ¿ya? Y sale negativo, bueno, puedo definir que o no tengo la infección o estoy en el periodo de ventana. Si me tomo una prueba rápida, doctor, salí IgM positivo, ¿ya? Tienes una infección aguda. Doctor, me tomo una prueba rápida, salí los dos positivos. Estoy en un estado de aproximadamente 10 a 14 días de la enfermedad. Doctor, salí solamente IgG positivo. Correcto, estás en una etapa de remisión. Más que infección pasada, no. Es una etapa de remisión. Entonces, doctor, soy asintomático. Correcto. Como parte del protocolo, te voy a sacar tu prueba rápida. Test IgG, IgM. Si sale IgM positivo, correcto, es probable, porque una prueba no te da el diagnóstico, es probable que tengas COVID positivo. ¿Qué debo hacer? Una prueba confirmatoria, una PCR, o sea, un hisopado, una prueba molecular. Una prueba molecular. Tengo IgG positivo, ¿ya? Es decir, que probablemente has tenido COVID, ¿ya? Y estás en el periodo de remisión. Doctor, tengo IgG, IgM positivo. Yo, el doctor Berrocal se sacó la semana pasada, IgG, su prueba rápida salió negativo. Pregunto, ¿hace 14 días has tenido síntomas? No. Doctor, he estado asintomático hace más de 14 días. Sí, he tenido tos, me dolía la garganta, un poquito de malestar, he tenido fiebre. Correcto. Puede ser un falso negativo. Tengo que valorar si sí, más mi antecedente de personal de salud que atiendo población de riesgo, en ello sí debo valorar una reacción, un hisopado, una prueba molecular. Doctor, no tengo síntomas, no me siento mal, no tengo moco, no tengo nada. Correcto, entonces, o no tienes COVID o estás en un periodo de ventana. ¿Qué se recomienda? Control en 7 a 10 días. Ya un control de 7 a 10 días. Este es el protocolo en el cual tenemos personas de salud en el cual se debe realizar. ¿Ya? Por ejemplo, caso leve. ¿Ya? Vamos a hablar de caso leve, moderado y severo después. ¿Ya? Caso leve. Prueba rápida para el COVID. Sale reactivo. ¿Ya? Sale reactivo. Reactivo IgM. Aislamiento domiciliario o en los centros de aislamiento y seguimiento por 14 días. Seguimiento clínico, es decir, te van a llamar todos los días. Y tratamiento 6 factores de riesgo, entre comillas. Si sale no reactivo, si tienes factores de riesgo, que ya vamos a comentarlos, y ya lo sabes, ya, se recomienda un hisopado, una prueba molecular. Si sale positivo, al aislamiento. Si sale negativo, va a depender de la clínica, ¿ya? Es decir, doctor, así salga negativo, ¿debo aislarme? Correcto, clínica manda, ¿ya? Por eso que el examen no te da el diagnóstico, el examen es más, nos ayuda para el seguimiento de los pacientes, ¿ya? El seguimiento. Y doctor, ¿puede ser un COVID con todos los exámenes negativos? Yo clínicamente te diagnostico de COVID, correcto. Clínicamente te puedo diagnosticar de COVID sin importarme tu prueba rápida, tu prueba molecular, nada que ver, ¿ya? Si sale no reactivo, si es un seguimiento, un caso leve sin factor de riesgo, aislamiento por 14 días y seguimiento clínico todos los días. Entonces, doctor, la utilidad de las pruebas rápidas es solamente un seguimiento, un control. ¿Las pruebas rápidas me dan el diagnóstico? No. ¿De qué depende? Básicamente de la clínica. Por ejemplo, tengo un montón de pacientes, me dicen, doctor, quiero mi prueba rápida, ya. Te tomo la prueba rápida, sales positivo. ¿Y qué hago? ¿Te aíslas? ¿Y sale negativo? ¿No te aíslas? No, doctor, tiene razón. Positivo, negativo, me aíslo. Doctor, estoy así, soy una persona asintomática. Soy personal de salud. Ya, correcto. En este caso, ¿eres personal de salud? Prueba rápida. ¿Positivo?
tienes que hacerte tu prueba molecular. Porque eres personal de salud, porque eres población de riesgo. ¿Ya? ¿Me entiendes? Es más que todo para el seguimiento y va a depender en estricto del tipo de paciente, de las comorbilidades que tenga el paciente, de los contactos que tenga el paciente, como por ejemplo la población de riesgo, como nosotros como personal de salud. Una prueba no nos da el diagnóstico, ¿ya? Nos ayuda para el seguimiento, sí. Y como te digo, si estás con toda la clínica, es necesario darte un resultado para que recién entres a un aislamiento. No, no es necesario. ¿Me entiendes? Pero obviamente, para los motivos laborales, para los motivos, ahí sí requieres de tener tus análisis para reinserción laboral, parte del protocolo. Bueno, ahí sí requieres obligado de tener tus pruebas. Ya, previamente, una prueba tiene que ser secundaria a la evaluación de un paciente. Como les digo a todos mis pacientes, ¿cómo estás? No, doctor, sí, he tenido fiebre ayer, he tenido tos, pero hoy estoy mucho mejor. ¿Qué has tomado? Solamente paracetamol. Correcto, te llamo mañana y le hago el seguimiento. ¿Cómo estás? Mucho mejor. Poco de malestar, he tomado dos paracetamol. Correcto, seguimos, seguimos, seguimos. ¿Me entiendes? El seguimiento es cada 24 horas. El seguimiento de la llamada es cada 24 horas y va a depender de la clínica, estrictamente de la clínica. Un poquito fácil de entender, no es tan difícil, ¿ya? Es decir, si estoy totalmente asintomático, salgo positivo, tienes que aislarte por 14 días. Doctor, persisto positivo, tienes que hacerte tu prueba molecular, ¿ya? Siempre y cuando sea necesario. Saquemos la prueba a los pacientes que en verdad requieren el seguimiento específico. Saquemos la prueba a las personas de escasos recursos, ya que son pruebas que son gratuitas, ¿no? Obviamente, el empoderamiento de las clínicas ha hecho que todo el mundo se pueda sacar la prueba, ¿no? Es totalmente normal. Totalmente. Tienes que exigir que por normatividad, te hagan la prueba molecular si es que estás en zona COVID, si es que estás atendiendo directamente COVID, ¿ya? Tienes que exigir, o llamar al 117 para que te puedan asesorar, ¿ya? Tienes que exigir, porque eres población de riesgo. Muy bien, chicos, hasta acá. ¿Alguna pregunta? Es complicado. Ahí sí manejamos los protocolos a nivel institucional. Si tu empresa en la cual laboras te comenta que su protocolo de ellos es solamente trabajar con IgG negativo, IgM negativo, correcto, que te hagan el seguimiento a los 10 días. Lo único. Lo único. Y si estás asintomática, dependería de eso, dependería mucho de la clínica, o sea, siempre va a depender básicamente de la clínica de todos nosotros. Muy bien, factores de riesgo para SARS-CoV-2, los abuelitos, hipertensos, cardiovasculares, pacientes cardiópatas, diabéticos, obesidad mayor de 40, ¿no? Los IMC, mayor de 30, obeso, mayor de 40, súper obeso, quiero que sea súper obeso recién para cuidarte. Un poquito complicado, ¿no? La normatividad que cambió para reinserción laboral. Paciente asmático, atópico, pacientes con EPOC, pacientes renales, pacientes con alguna patología del tejido conectivo, con lupus, Sjögren, etc. Artritis reumatoide juvenil, a enfermedades autoinmunes, enfermedades también oncológicas, ¿no?
signos de alarma, ¿cuándo debo acudir? Negativo, un paciente asintomático se define que ya te mechaste con el virus. Ya te mechaste con el virus y en esa mecha que has tenido, ganaste. Esa es la idea, que te salgas de la prueba, que te salgas de este curso. Si es asintomático, ya tu cuerpo se mechó con el virus y ganaste la batalla, gracias a Dios. Entonces, yo como le digo a mis pacientes y a mis colegas, si en verdad me da el COVID, quisiera que me dé o asintomático o me dé leve. Porque lamentablemente tengo colegas que han tenido los cuadros severos, que han estado en ventilador, muchos fallecidos, y es muy, muy, muy penoso, ¿no? Y obviamente, como me dice un colega que está en el Almenar, en una unidad de cuidados intensivos, acá los señores han tomado cloroquina, han tomado azitromicina, han tomado hidroxicloroquina, han tomado ivermectina, han hecho gárgaras de sal, han hecho de todo. Y cuando se va a complicar, se ha complicado, ¿me entiendes? O sea, esa es la imagen que tengo. Las únicas secuelas más reportadas es dolorcito de pecho, sintomático, ¿sabes? Dolorcito de pecho persistente por 3 meses, malestar intermitente por 3 meses y un poquito de cefalea. Esas son las secuelas reportadas, ¿ya? En los pacientes. En asintomáticos no te da ninguna. Al contrario, uno somatiza. Otro que somatizar, yo estoy asintomático, me tomo la prueba, pucha, salí positivo. Me pongo a llorar, comienzo a toser. Ansiedad. Es lo más frecuente, ¿ya? En la empresa donde trabajo hacemos la prueba a tutti li mundi cada 7 a 10 días, ¿ya? Y señores que han estado tranquilos, jajaja, jijiji, riéndose, feliz y mundano, pero se dice positivo. IgM, positivo. Comienzas a toser, se te baja la inmunidad. Es como les digo a mis alumnos, cuando tú bañas a un perrito chiquito, él no se muere por el baño, se muere porque lo estresas, se muere porque le haces un estresor en alguien, que una persona, en un animalito que aún no está adaptado para eso. Por eso que el perrito se muere cuando lo bañas de muy chiquito. Esa es la moraleja. Entonces, cuando te estresas, o sea, como le digo a mis pacientes, si tú tienes, eres positivo o sales negativo y estás con gripe, ¿en algo va a cambiar tu aislamiento? No. Igual vas al hueco 14 días, estés positivo, estés negativo, porque tienes gripe, porque tienes tos, porque tienes fiebre, porque hay un montón de falsos negativos, como hay un montón de falsos positivos. La sensibilidad no es tan alta, este es más específico, ¿ya? Esto es más, no, pero la especificidad no es tan alta, esto es más sensible. Entonces, otro estudio de la experiencia china, obviamente adultos, en estos tienen adultos jóvenes, ¿no? Adultos mayores entran a UCI, ¿ya? Más frecuente en los varones, persiste esta data, es importante, persiste esta data, es frecuente en personal de salud como nosotros, pacientes hipertensos, cardiópatas, diabéticos, entre otros. Persisten complicaciones como la sepsis, acuérdate los criterios de SOFA, mayor de 2, ya estamos en sepsis, y pacientes con un distrés, que lamentablemente tuvieron que entrar, distrés moderado, a ventilador, porque hacen una insuficiencia respiratoria tipo 2, hipercapnica, ¿no? Nuestros cuidados del día a día, esto sí vamos a hablar de manera larga y tendida el día domingo, cuando hablemos de la bioseguridad en pacientes COVID, personal de salud dirigido a pacientes COVID positivo, tenemos que tener muchos cuidados con los procedimientos que generen aerosoles. Tenemos que utilizar mascarillas de N95 hacia arriba. Doctor, la KN, ¿por qué? Usualmente nosotros usamos el término de calidad, ¿no? Cuando hablamos de calidad, hablamos que este material pasa por una certificación.
Las mascarillas N95 deben estar certificadas por la NIOSH. ¿No? ¿Qué es la NIOSH? Es la institución nacional de Gringolandia que regula la salud y seguridad ocupacional. Entonces, ya, olvídate de la... Esto es importante, ¿ya? Así lo diga quien lo diga. Esto es un paréntesis. No hay que entrar a generar miedo, ni a generar pánico, ni a pensar de que esto es creado por Bill Gates, esto es creado por el humano, que es una manipulación genética del gobierno chino, que los... que Anonymous también tuvo parte de esto, no. O sea, no, no, no. Todo, actualmente la escuela que manejamos cuando estamos en este tipo de pacientes COVID es, haya sido el inicio de esta pandemia, por lo que haya sido, lamentablemente tenemos que basarnos en nuestra realidad. ¿Ya? Lamentablemente hay muchas personas que están sufriendo por esta enfermedad. Ya sé que en gran mayoría son leves, como vamos a ver, pero hay muchas personas que están sufriendo, no solamente personal de salud, ¿ya? Y si hay algún culpable, en honor a la verdad, eso no cambia nuestra realidad de ahora, ¿ya? Ahora, volvemos a esto, ¿no? Pacientes, que si vas a atender a un paciente COVID, como mínimo, un ambiente independiente, punto. ¿Qué es ambiente independiente? Ese toldito donde está, ¿no? Esa carpa COVID, bueno. En un mundo feliz, habitaciones privadas. Bueno, eso es un mundo feliz, pues. Por eso dice, cuando es posible, ¿ya? Careta, ¿ya? Todos los pacientes deben de tener su mascarilla, todos los pacientes deben tener su mascarilla durante la atención, durante la evaluación y todo el trayecto que está en la clínica, en el policlínico, hospital, etcétera, en el tópico, etcétera. Como mínimo una distancia de 2 metros, ¿ya? De 2 metros. Tener cuidado con la oxigenación. Obviamente hay dispositivos médicos que generan aerosoles. Mientras más flujo de oxígeno le des, es peor. ¿Por qué? Porque generas más aerosoles. Si tienes un paciente que está desaturando, es COVID, aparentemente COVID, si está desaturando, de primer inicio, vas a ver tu protocolo, que es darle oxígeno. ¿Cuál es el protocolo de inicio? Darle una cánula nasal, ¿no? Le pones 2 a 3, a 1 a 2 litros de oxígeno en una cánula, en una bicánula nasal, le colocas y encima tu mascarilla. Punto. Ayudas mucho en eso, ¿ya? Acuérdate tú que hay procedimientos que van a generar aerosoles, intubación, laringoscopía, aspiración, etcétera, generan aerosoles, y este aerosol sí es contagiante, y este aerosol se queda en el ambiente aproximadamente 3 horas, en un ambiente, en un estudio, ¿ya? Y estos aerosoles, ¿ya? Tú, para evitar que tú te infectes con estos aerosoles, debes utilizar equipos de prevención estándar, a partir de la mascarilla N95, lentes, e idealmente una careta, ¿no? Una careta. Como estamos hablando de las KN95, obviamente no tienen criterio de calidad como una N95. Ya es, la KN es de origen chino. Tiene otras certificaciones, ¿no? Pero obviamente tú cuando buscas calidad vas a buscar confiabilidad, que son criterios estándar. Entonces, la clasificación. Lo más importante. Motivo de la clase, ¿no? Fácil, leve, moderado, severo. 80% leve, 15% moderado, 4 o 5% crítico. Un paciente, justo ayer revisé pacientes VIH con COVID. ¿Te has puesto a pensar por qué el paciente HIV no tiene... no está en la lista de pacientes con comorbilidades, porque es un paciente que toma antivirales. Entonces, algo tiene que hacer, en algo ayuda los antivirales, ¿sí? Ayuda. Más que el,
más que la citromicina, más que la cloroquina, ¿no? Son el tipo de pacientes que no han entrado a los pacientes con comorbilidad, con factores de riesgo. Entonces, hablemos de la clasificación clínica de SARS-CoV-2 porque la hora me va a ganar. Tiene que iniciar, sí o sí. Ningún tratamiento crónico se debe suspender. Ningún tratamiento crónico. Si es un diabético con su estatina y su sulfoniluria, debe continuar. Diabético con insulina, debe continuar. Hipertenso tomando IECAS, debe continuar. Hipertenso tomando ARA2, debe continuar. Un paciente renal con diálisis, debe continuar. Esa es la figura, ¿me entiendes? No debe suspender el tratamiento. Y en el caso que no lo deba, debe iniciar tratamiento. Sí o sí, debe iniciar tratamiento. Va a depender mucho de la clínica, va a depender mucho de la clínica del paciente. Vamos a hablar de esto, ¿ya? La clínica del COVID, leve, moderado y severo. Leve, toda persona con una ira, con estos síntomas. Tos, malestar, dolor de garganta, fiebre, congestión. Una diarreíta, una cambios, porque es bien específico, tener anosmia, y tener alteración en el gusto. Es bien específico esto, que nos pueden orientar a un COVID clínico. Diagnóstico, paciente COVID clínico leve. Punto. Doctor, tratamiento, lo bombardeamos con ivermectina, citromicina. No. No hay ninguna literatura, no hay ningún estudio que se respete que nos diga que el caso leve debe iniciar algún tipo de tratamiento. No hay nada, no hay ningún estudio que nos ayude, no hay ningún estudio que se respete, ¿ya? El caso leve no requiere hospitalizarse, se requiere aislamiento y seguimiento, punto. ¿Doctor, cetiricina? Sí. ¿Doctor, paracetamol? Sí. ¿Doctor, paracetamol, cetiricina? Sí, sí. ¿Doctor, sintomático? Sí, correcto. Y observación, y aislamiento, y medidas de higiene, lavado de manos, distanciamiento social, aislamiento, etc. Caso moderado, ¿ya? Ese es caso leve. Ahora vamos al caso moderado. Alguno de estos criterios, toda persona con una infección respiratoria que tiene estos criterios, dificultad respiratoria, o sea, tiene disnea, acuérdate que cuando ya se instaura una disnea, acuérdate que era cuando empezaba disnea a partir del quinto, sexto día, iniciaba una disnea, ¿ya? Con taquipnea, alteración del sensorio, chispas, acuérdate tú, estás pensando en sepsis y estás pensando que se puede complicar, correcto, porque este paciente debe ser hospitalizado. Este paciente sí o sí debe ser hospitalizado. Tiene signos clínicos de neumonía por COVID, ¿ya? Por COVID, y tiene linfocitosis. Linfocitosis, claro que sí, que es un criterio específico, ¿no? Que ya se ha estudiado bastante que por qué diablos bajan los linfocitos en el COVID. Acuérdense tú que la respuesta celular de inicio, el COVID barre con los linfocitos. Pero lamentablemente de ahí el cuerpo se manda con todo en una tormenta citoquímica. Entonces, este caso moderado, ¿y cuáles son los patrones radiológicos? Fácil, vidrio despulido o vidrio esmerilado y patrones de consolidación neumonía. No hay preventivo por segunda, tercera, cuarta, quinta vez. No hay ningún medicamento preventivo, ¿ya? El caso moderado va a requerir hospitalización. Correcto. Caso severo. Toda persona con ira, dos o más de los siguientes criterios. Frecuencia respiratoria, taquipneico, ¿ya? Que tenga una presión parcial de dióxido de carbono menor de 32, con el trastorno del sensorio, una sistólica menor a 100 o una presión media de 65,
una presión parcial de oxígeno menor de 60 o una PAFI de 300. Acuérdate tú que estás un paciente que está entrando en un distrés. Por eso que aprendimos lo que era distrés, ¿no? Un distrés leve. Cuando tienes signos clínicos de fatiga muscular, aleteo nasal, uso de músculos accesorios, es decir, es un paciente que posiblemente esté entrando criterios de intubación. Es un criterio de intubación, criterios de pronación, criterios para entrar en un ventilador mecánico. Este caso severo sí tiene que entrar en una UCI porque ya va a entrar, está entrando en una insuficiencia respiratoria tipo 2, es decir, hipercapnica. Esto va a cambiar porque se va a agotar, va a retener CO2 y cuando un paciente retiene CO2 no hay nada que lo saque más que el ventilador. Ahora sí, ya esto ya no importa. El tratamiento. Ya esto es lo que de repente les importa un montón. Hay medicamentos que, entre comillas, van a evitar el ingreso del virus. Hay medicamentos que van a cambiar el pH de la célula, ¿no? Hay un montón de estudios, pero son estudios chiquitos. Son estudios muy, muy chiquitos. Hay estudios también con plasma de pacientes que han salido del cuadro. Hay estudios de plasma de pacientes que han tenido SARS, o sea, el primer SARS. Hay estudios que utilizamos el lopinavir, ritonavir, que utilizamos en HIV, que ya hace las conclusiones de que no ayudan en nada. Hay estudios en los cuales la cloroquina cambia el pH de la célula y evita la replicación. La cloroquina es utilizada para la malaria. Hay pacientes con enfermedades autoinmunes que utilizan cloroquina mucho tiempo. Tiene un montón de efectos adversos. ¿Se recomienda usar en COVID? No. Acá tengo lo último. El 8 de mayo del 2020, ya el MinSA nos lanza esto de acá. No hay evidencia actual a partir de ensayos clínicos aleatorizados, es decir, uno de los niveles más altos de evidencia que existe. Todo en la vida debes aprender. Tú como personal de salud que debe tener un nivel de evidencia. Y el nivel de evidencia más alto es un ensayo clínico aleatorizado. ¿Ya? Son estudios de gran recomendación cuyo beneficio es muchísimo más alto que el riesgo. No hay evidencia para recomendar tratamientos específicos en pacientes con sospecha o confirmación de infección por COVID-19. No lo hay. A pesar de eso, escucha, el INS, a través de la institución de la Evidencia de Salud Pública, elaboró este estudio en base a opiniones de expertos. Entonces, esto es una recomendación de expertos que el MinSA nos deja a nuestro libre albedrío. Es decir, sí. Deseas, úsalo, porque el nivel de evidencia es bajo, bajísimo, o mejor dicho, nulo. ¿Por qué? ¿Qué nos dicen casos leves? ¿Se acuerdan que salió de antemano? Usa libremente, me acuerdo la publicación, usa que en casos leves usa warfarina, ¿se acuerdan? Eso no duró ni 4 o 5 días, que tuvo que ser cambiado. ¿Qué nos recomienda? Usar hidroxicloroquina, 400 miligramos cada 12 horas el primer día, luego 200 cada 12 horas por 6 días más, por 7 días, vía oral, e usar la ivermectina, ¿no? Una gota por kilo de peso, máximo 80 gotas. Hay gente que usa 85 gotas, 90 gotas, no sé para qué. ¿Ya? Dosis única, algunos lo usan 2 días, pero la única dosis que es refrendada por el MinSA es una dosis única. Ya, eso. Nosotros podemos utilizar esto en base a la evaluación individual del caso, cuidarnos como siempre, previo consentimiento informado, realizar monitoreo de efecto adverso y los casos leves de forma ambulatoria en los establecimientos de primer nivel que cuenten con médico. Ya, hace 2 semanas la FDA revocó la autorización del uso de cloroquina e hidroxicloroquina, ya que en sus estudios le bajó la mano al estudio Solidari, ¿ya? Y nos dice que
no hay mayor efecto en un estudio gigante, en un estudio gigante, enorme, de la cloroquina. No lo hay, no hay efecto, no hay nada. Y la recomendación del uso de la ivermectina, número uno, para usar ivermectina, ¿qué estudio se publicó? En Lancet publicaron el estudio que en un medio controlado con dosis sumamente tóxicas para el cuerpo humano, la ivermectina humana, ojo, ivermectina para humano, no ivermectina veterinaria, es un problema que están tomando ivermectina veterinaria, la eficacia de la ivermectina para reducir la carga viral en cultivos de laboratorio son muy superiores, o sea, la cantidad de ivermectina utilizada es muy superior a lo que el humano puede tolerar, porque ya sé que la ivermectina se usa para matar a los parásitos. Es decir, no es suficiente para indicar ivermectina sea beneficioso para reducir el punto de vista clínico, para reducir la carga viral en pacientes COVID-19. Es decir, no es conveniente utilizar un resultado in vitro como algo, como un alentador para utilizar actualmente ivermectina. No es recomendable. No lo digo yo. ¿Quién lo dice? La OMS. ¿Cuándo? El 23 de junio. Ahoritita nomás lo dijo. Y la FDA también, hace 2 semanas, le bajó el dedo a la cloroquina y a la hidroxicloroquina. Ayer, repasando charlas del MINSA, obviamente ellos recomiendan utilizar cloroquina, hidroxicloroquina, recomiendan, pero el afán de ellos es apoyar a los pacientes cuyo riesgo, ¿ya? Cuyo beneficio supera el riesgo, ¿ya? Obviamente. Hola, hola, ¿se escucha? ¿Sí, no? Me están boicoteando lo del MINSA, creo. Es que, lamentablemente, es la verdad. A mí me encantaría decirles, chicos, utilicen ivermectina a todo el mundo. Me encantaría, en verdad, o sea, sería feliz diciendo eso, pero sería mentirle, pues. Sería parte de un confusor. Acuérdense que en el estudio de mitigación hay muchos confusores, hay muchas políticas, hay muchas, muchas políticas, ¿ya? Y esto afecta
¿no? Y lamentablemente es la población que cae, lamentablemente engañada, ¿no? Y es doloroso. Y es doloroso ver, ver que más que darte un medicamento, yo te diría con letras mayúsculas, por favor, hasta aburrirme, cuídate, por favor, no salgas, por favor, lávate las manos, por favor, distanciamiento social, por favor, no tengas reuniones. Pasó el Día de la Madre, reuniones, Día del Padre, reuniones, Día de la Papa, reuniones, San Pedro, San Pablo, reuniones. Por favor, no, parrillada, te juntas con los amigos, te juntas con los primos, no, la pandemia sigue. Chicos, no hay tratamiento, no se engañen, o sea, no se engañen. No, porque lo dice tal, 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 del exitosa, hay que dar a todo el mundo, no. Que en el norte se están dando de manera profiláctica, no, eso es proselitismo, eso es llenarse de votos, o sea, chicos, es penoso eso, y lamentablemente ven que no hay mucha evidencia. Hay estudios chiquitos, ¿ya? Que nos dan que hay beneficio, hay estudios muy chiquitos, muy chiquitos. Hay localidades en Perú, claro que sí, que está ayudando, hay lugares que está ayudando, totalmente cierto. ¿Ya? Cuando el riesgo, o sea, yo te digo, tienes un paciente severo, ¿ya? Dale de todo. Tienes un paciente moderado, dale de todo. Yo también diagnostico, yo también doy tratamiento a un paciente moderado, febril, con fiebre persistente. Hay que darle todo. Si juntamos a todos los pacientes que han tomado ivermectina y se han recuperado, a los pacientes que no han tomado nada y se han recuperado, es lo mismo, ¿me entiendes? Un paciente, un amigo, dos amigos, no es una muestra grande para decir, ¿sabes qué? Porque mi tía se recuperó con ivermectina, todos nos vamos a recuperar con ivermectina. Yo te digo, mi tío se le dio COVID, no tomó nada y se recuperó. Entonces, ¿dónde es la mecha? ¿Tu tío que tomó ivermectina o mi tío que no tomó nada, que yo lo traté y se recuperó? Ahí es el detalle, ¿me entiendes? La ivermectina a dosis que tomamos nosotros no hace nada. La cloroquina es tóxica. Pero doctor, la cloroquina hay un montón en el Perú, que esto que el otro. Correcto, y tienes razón. Hay un montón de cloroquina en el Perú. Es totalmente cierto. Doctor, que la citro, hemos tomado citro desde que tengo uso de razón. Correcto. Estas dos dosis estándar que utilizamos para infecciones bacterianas, ¿no? Es bien estudiado la citro. Es un macrólido que utilizamos en dosis bacteriana, ¿no? Y doctor, que la cloroquina, que la ivermectina, correcto, úsenlo en casos moderados y severos, siempre y cuando sea refrendado por un médico. O sea, por eso que ponen porque el tratamiento va a depender de la evolución, de la experiencia, de la definición y del médico. Especialista o médico con conocimientos en COVID, de él va a depender su tratamiento, ¿ya? Obviamente, aparte de esto, es todo el soporte, ¿no? La intubación endotraqueal, va a tener el tratamiento del anticoagulante, en el caso severo, el utilizar los medicamentos para entrar en un ventilador mecánico, o sea, que no solamente se centra en esto, ¿no? Esto es lo que lamentablemente solamente lee parte de la población y se deja llevar. ¿Y quién es feliz dando ivermectina a todo el mundo? Es feliz el señor que te vende ivermectina. ¿Quién es feliz vendiendo azitromicina a todo el mundo? Es feliz la farmacia que vende azitromicina a todo el mundo. ¿Me entiendes? Punto. Ese es el detalle. ¿Ya? ¿Qué nos dice la OMS? No se recomienda la profilaxis con antibióticos en casos sospechosos o confirmados de COVID-19, ni a los casos moderados, a menos que, o sea, azitromicina, ¿a quién? ¿A quién?
al paciente que tenga una sospecha clínica de infección bacteriana, ¿ya? Infección bacteriana. Prevención de complicaciones, ¿qué nos dicen ellos? Hospitalizados, hospitalizados, hospitalizados. Podemos utilizar enoxaparina, ¿ya? Ahora, antivirales, inmunomoduladores o tratamientos complementarios, no se administran los fármacos enumerados. Corticoides y COVID, la OMS no recomienda el uso de corticosteroides para tratar neumonías víricas. Son estudios que han salido, es un estudio que ha salido que mejora la sobrevida en pacientes hospitalizados, intubados y en ventilador mecánico. En ese público objetivo, a ellos sí darle corticoides, ¿ya? Y las guías NIH, que nos dice, ningún fármaco para profilaxis. No existe fármaco para profilaxis. Obviamente, salvo en los estudios, ¿ya? En los estudios que se están realizando. Ningún fármaco para recuperación. El panel recomienda pruebas de laboratorio solamente a personas con sospecha COVID, ¿ya? O sea, no recomienda pruebas adicionales, ¿ya? O sea, no hay ningún fármaco que nos haga seguridad ni la eficacia en el tratamiento de COVID. A mí me encantaría decir el ritonavir para todo el mundo porque se ha demostrado que es seguro y eficaz y nos disminuye la carga viral COVID, ¿ya? Sería lindo, pero no pasa. No hay suficiente información para recomendar a favor o en contra de la utilización de un antiviral o inmunomodulador en pacientes con COVID-19 en cualquier etapa, leve, moderado o grave. Es decir, aún ahora todo esto es incierto, está en estudio. ¿Qué debe primar? La bioseguridad. ¿Qué debe primar? El cuidarte. ¿Qué debe primar? El que te laves la mano. Como el dibujito que dice al inicio, eso debe primar. Desesperarte por una prueba rápida. Si estás con gripe y te aíslas, en algo te va a ayudar. Te hagas la prueba rápida. No, yo quiero saber si tengo o no tengo. Quiero ser parte de la estadística. Bueno, si vas por ese camino, entonces tómate la prueba rápida. ¿Ya? Doctor, yo exijo mi prueba rápida. Yo quiero mi hisopado. Yo te digo, bueno, en algo va a cambiar. Que te hagas un hisopado, en algo va a cambiar el tratamiento, porque ojo, tratamiento para leve no hay, para moderado y severo va a depender de tu evaluación, va a depender de cómo estés, ¿me entiendes? A eso voy. Ese es el mensaje. El mensaje es que no hay tratamiento preventivo, no hay tratamiento profiláctico, no hay tratamiento post-exposición. Lo único que tenemos son las medidas de soporte cuando un paciente está queso. Lo bueno que tenemos es un tratamiento individualizado que más va a ser el riesgo-beneficio. Porque, por ejemplo, tengo un paciente cardiópata, no le voy a dar ni acitro, no le voy a dar ni hidroxicloro, no le voy a dar. Porque está bastante, bastante conocido que produce arritmias. La acitro y la hidroxicloro por sí mismo produce arritmias. Por sí mismo puede matar. ¿Me entiendes? Así como los pacientes que venían con hemorragias digestivas por warfarina, cuando un doctorcito les decía que no pasa nada, tomen warfarina, que yo doy warfarina a todo el mundo y todo el mundo no le pasa nada, no se muere. Vienen con hemorragias digestivas, vienen con rectorragias masivas, vienen con hemoglobina de 3, de 4 y nos complican más. En conclusión, no hay tratamiento. Sería lindo decirle en conclusión, tomen esto que les va a curar. No hay. Sería un charlatán y yo no soy un charlatán. ¿Ya? Yo no te voy a vender cebo de culebra. Yo no tengo ningún conflicto de interés con nadie. ¿Ya? Y la recomendación es prevención. Lo único que hay, prevención. Lávate las manos, distancia social. Si atiendes a un paciente COVID con todas las medidas de bioseguridad, ¿ya? Evalúa lo menos posible la vía aérea, porque ahí está el virus, porque ahí está la posible infección. Mascarilla, exige que todo el mundo tenga su mascarilla, en el transporte público, en la calle, ves a alguien con mascarilla, acúsalo, oye, ponte la mascarilla, oye, esto que el otro, porque es lo único que hay, ¿me entiendes?
Porque hay casos también de personas jóvenes, de pacientes jóvenes, que entran a ventilador. Y es penoso que un joven entre a un ventilador con una expectativa de vida de 70 años, que entre a los 20, 25 años a un ventilador, pero doctor, no estaba obeso, no era hipertenso, no era diabético, no era cardiópata, no era nada. Y está en un ventilador, tiene toda una vida por delante. Y es penoso. Y entra en el 50% de los que mueren, es muy penoso. Y también en otro grupo, este señor ha tomado azitro, ivermectina, cloroquina, hidroxicloroquina, ha tomado warfarina, ha tomado, se ha hecho gárgaras con sal, ha tomado de todo, ha tomado eucalipto, miel, limón, todo. Se complicó. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? No hay ningún estudio que avala, un estudio que se respete, que avala el uso de medicamentos profilácticos, el uso de medicamentos como tratamiento específico, directo para COVID. Lo del MINSA son recomendaciones y ustedes mismos lean lo que dice. Nivel de evidencia bajo. No hay tratamiento. No hay tratamiento. Pero nos hagan un tratamiento para sentirnos bien, para sentirnos bien, para levantarnos la moral. Ese es el objetivo que han tenido ellos. Y va a depender de todos nosotros como personal de salud que todo esto mejore. Pero todo esto va a mejorar ¿en qué? En lo único que hay seguro, que es la prevención. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo, eso es el... va a depender, ese es el objetivo, eso es a lo que voy. ¿Ya? Así que hagan sus preguntas, que esto ya se acaba. Los que quieren, nos vemos el nos vamos, nos vemos el domingo. Los que quieren, tenemos un montón de charla de bioseguridad. Tenemos un montón más que hablar, barreras no convencionales, monitores, dispositivos de vía aérea, hay un montón. Hay un montón de información que les puedo brindar, ¿ya? El motivo de la charla del día de hoy es darles solamente lo primero. El COVID no tiene síntomas propios. El COVID son síntomas tal cual un resfrío común, una gripe común, cuando estás en fase 1. Cuando estás desaturando, ya es un COVID moderado, ya estás en disnea. Cuando estás desaturando, debes de hospitalizarte, porque hay riesgo de que pases a una etapa 2B y puedas complicarte. Eso voy. No hay síntomas propios de la enfermedad, son síntomas comunes. Correcto. Muy bien, chicos, también sigan preguntando que ya se acaba esto. Correcto, 2 semanas más. IgG, 2 semanas más. Doctor, pero reinserción laboral, claro, pueden volver a trabajar, pero bien tapaditos. Bien tapaditos, con todos los cuidados del mundo, lavaditos su manito, distanciamiento social, en lo posible. Y obviamente la reinserción laboral, porque el IgG te va a acompañar por un buen tiempo. Correcto. Mascarilla N95, N95 de preferencia, ¿ya? Mascarilla N95. ¿Qué es N? No filtra aceite. 95, filtra 95% de partículas. Respiradores, sí. Respiradores como por ejemplo el P100, este de acá. Respiradores también, ¿ya? Respirador con filtros P100, que es P, filtra parcialmente aceite y filtra un 99.6% de las partículas. ¿Qué es el problema de usar el respirador? La válvula de expiración, ¿ya? Si yo tengo COVID, puedo contagiar. Eso es lo malo. Es un poquito egoísta. Como te dije, los niños y los jovencitos no hacen la enfermedad, el proceso severo. No lo hacen. Hacen solamente una triste gripe.
Hacen solamente un proceso respiratorio. Si es que hacen, tratamiento ninguno. Ninguno. Tratamiento es individualizado, ¿ah? No para todo el mundo, ivermectina para todos. No, tratamiento es individualizarse. Claro que sí, como te dije en un inicio, Carmen Giovanna Aldújar, que es un virus ARN. Es ser un virus ARN, no genera inmunidad a largo plazo. No, no genera. 42 días. Va a depender, si ya tomaste, bueno, ya tomaste. ¿Qué vamos a hacer si ya lo hiciste? Como muchos han tomado ivermectina, como muchos han tomado la cloroquina, ya lo hiciste. O sea, darle atrás, ya no, pero obviamente te queda el mensaje de no, que no es recomendable. Va a depender mucho del grado. Paciente con ventilador, va a depender del RAMSA, va a depender del Apache. O sea, hay muchos factores pronósticos que va a tener un paciente con ventilador. Darte un tiempo exacto, no. Si tiene un paciente lesión cerebral establecida, el pronóstico es malo, es malo. Como hay pacientes que están en intubación apnea inducida. También. Muy bien, chicos. Creo que eso es suficiente por el día de hoy. Los que deseen, nos vemos el domingo, ¿ya? Con la charla de bioseguridad en esta pandemia, ¿ya? Obviamente a los que vuelvan a ingresar el domingo, vamos a dar un feedback, vamos a repetir un poco de esta de acá, porque es importante que todos conozcan. Pero obviamente va a ser un poquito más rápido, ya un poquito más rápido para todos, ¿ya? Porque obviamente es complementario. Esto es porque de acá sigue, bioseguridad es otro tema más es el centro de esto. Como no hay tratamiento, el centro de esto es la bioseguridad. Y debe quedarle claro el concepto, porque el protocolo de Harvard, el protocolo de aplicación del EPP, el quitar y sacar el EPP es totalmente importante, ¿no? Entonces, la señorita Angie va a darles un mensaje a ustedes totalmente importante para terminar de culminar la presente charla. Ok, buenas tardes con todos. Ante todo, agradecerle a usted, doctor, por la ponencia. Como ya les había dicho el doctor anteriormente, a las personas que desean participar del día domingo, el curso es Seguimiento y Bioseguridad en Primer Nivel de Atención en Pacientes con COVID-19. Se va a realizar el día domingo, igualmente, de 9 a 12 del mediodía. Ok. En este caso, indicarles lo siguiente respecto a este curso, al curso del día de hoy. Como les había dicho a las personas que ya habían estado conectados primero, el día viernes les voy a mandar lo que es el certificado escaneado y les voy a mandar el link de este curso y también les voy a mandar las diapositivas, ¿ok? Las personas que hayan pagado por envío correspondiente al certificado nos estaremos comunicando posteriormente con ellos para poder realizar los envíos. Y los que son para recojo aquí en oficina tienen que ir programando su fecha de recojo para poder ir entregándoles de poco a poco. No es venir a la oficina y entregarles el certificado. Tenemos que programarlos para poder entregarles el certificado, si no, no lo vamos a poder atender. Todo esto es parte de la bioseguridad que estamos haciendo para poder atenderlo a todos ustedes y poder entregar los certificados a tiempo. ¿Ok?
Entonces, eso sería todo. El día viernes les estaría enviando y las personas que programen pueden comunicarse en cualquier medio, por Facebook, por WhatsApp, por correo, etc., para que puedan programar el recojo de su certificado. ¿Está bien? Muchas gracias, doctor. Nos vemos el día domingo. Gracias a todos ustedes. Que tengan buena tarde. Hasta luego.